En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con las transformaciones que en el Quijote Cervantes hace de una serie de características anteriores a la escritura de su novela y presentes en géneros literarios, digamos, tradicionales, y que con posterioridad a Cervantes se van a utilizar por parte de otros autores estas características, estas propiedades, en algún caso como si fueran inéditas o como si fueran insólitas, cuando en realidad ya las trata Cervantes en su novela en particular y en otras obras literarias, como sucede en concreto en El retablo de las maravillas en relación al teatro narrado o teatro épico del que hará uso Bertolt Brecht en el siglo XX, como si fuera un descubrimiento de Bertolt Brecht. Y esto hay que advertir que no es así. Por eso cuando el primer día insistíamos en que estamos estudiando la literatura en español, las literaturas hispánicas, incluyendo naturalmente Hispanoamérica, desde criterios, desde manuales de interpretación, desde manuales de instrucciones escritos en inglés y también a veces escritos en alemán, pues se olvida que la historia de la literatura española hace una serie de aportaciones que han descubierto siglos después otros autores de otras lenguas, de otras literaturas, y que ya estaban en español. La desmitificación en este punto del llamado teatro épico de Bertolt Brecht es enormemente importante. Bertolt Brecht se nos presenta dentro de la historia del teatro como si fuera el inventor del teatro épico, del teatro narrado, cuando en realidad este hecho ya está presente en el Quijote, en el episodio del retablo de Maese Pedro, y también está presente en el entremés del retablo de las maravillas. Para quienes no hayan leído el retablo de las maravillas, que es una obra de Cervantes menos conocida que el Quijote, naturalmente, baste decir simplemente lo siguiente. En el retablo de las maravillas, dos pícaros, un hombre y una mujer, que se llaman Chirinos, ella, y Chanfalla, él, es decir, que la terminación en A, que denotaría femenino, en este caso designa al hombre, Chanfalla, y la Chirinos, viajan por diferentes pueblos representando un retablo, representando una obra de teatro. Una obra de teatro con estructuras muy elementales. Simplemente, pues nada, son dos jambas y un dintel y una tela que una vez alzada, según el narrador en el teatro, que son Chirinos y Chanfalla, pues van desfilando diferentes figuras, diferentes personajes. De nuevo la estructura del desfile de figuras y de personajes. Pero con una peculiaridad, ese retablo, ese teatro, solo lo pueden ver aquellas personas que sean cristianos viejos, es decir, no judíos, ni cristianos conversos, ni cristianos nuevos, y que sean también hijos legítimos de su padre y de su madre. Quiere decir que no lo pueden ver ni los hijos de madres públicas, por así decirlo, muy cursimente, ni tampoco pues, judíos ni descendientes de cristianos nuevos o judíos conversos. Naturalmente, el que no asista a la representación de teatro pues ya es sospechoso de ser una cosa fea u otra peor, es decir, judío converso o hijo ilegítimo de sus padres, etcétera, etcétera. De tal manera que el negocio está asegurado, porque naturalmente se cobra la entrada, ¿no? Evidentemente, en el retablo de las maravillas no desfila nadie, porque toda la representación se reduce a una filología, es decir, a una retórica y a una poética. Se va describiendo la aparición de una serie de figuras y de personajes, salen hasta ratones del arca de Noé, que muerden naturalmente a los espectadores, porque claro, si los espectadores no se sintieran mordidos por esos ratones, pues no los verían, de manera que hay, digamos, un acuse de recibo sensorial, físico. Digamos, el referente psicológico adquiere dimensiones físicas hasta tal punto que la gente vive la representación inexistente. Claro, tal es el grado de alienación que hay entre el público y los espectadores que, salvo en un caso, que es el gobernador, nada menos que el gobernador, que dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo no vea lo que todo el mundo dice estar viendo cuando yo soy cristiano viejo y por supuesto, hijo legítimo de mis padres? Pues nada, tendré que fingir que lo veo, pero qué cosa tan sorprendente esta que yo no vea nada de lo que aparece en este retablo. Evidentemente en el retablo no aparece nada, pero todo el mundo dice que lo ve. Claro, naturalmente podemos... se han hecho muy pocas representaciones del retablo de las maravillas, pero imagínense ustedes que hagamos la representación de este retablo en un contexto
Pues no lo sé, que digan que las personas que no sean solidarias pues no ven nada de lo que aparece en el retablo. Entonces pues todo el mundo vería lo que aparece en el retablo, porque vivimos en un mundo donde nadie se puede permitir el lujo de exhibir públicamente que no es solidario. Imaginen esto representado en la Alemania nazi. Pues claro, solo verían el retablo los que pertenecen a la raza aria, ¿no? Y así sucesivamente. Es una forma de representar la alienación colectiva de una sociedad que, bajo el imperativo de determinadas ideas, no es capaz de articular colectivamente una alternativa. Y, por supuesto, la articulación de una alternativa individual tampoco llega a ninguna parte. Pero es un ejemplo clarísimo de teatro narrado, porque lo que está sucediendo se está contando por la figura de un Trujamán. De modo que no hay teatro épico más explícito que el que genera Cervantes en un determinado contexto como es el de la España del siglo de oro. Y un teatro que es profundamente crítico, cuyo distanciamiento, cuyo extrañamiento es manifiesto. Es decir, la característica más exigente del teatro épico de Bertolt Brecht es precisamente este distanciamiento, este extrañamiento, y que no puede ser mayor que en el caso que representa este personaje, el gobernador, donde dice: aquí no se está viendo absolutamente nada, pero yo voy a fingir, lo dice abiertamente en diferentes apartes, el discurso en aparte que adquiere un gran desarrollo en el teatro español del siglo de oro, y concretamente en el entremés cervantino. Claro, al entremés cervantino no se le ha prestado, incluso, se le ha prestado atención, pero no se le ha prestado una atención funcionalmente relevante dentro de la historia del entremés y dentro de la historia de lo cómico en el teatro, ¿no? Porque como siempre el Quijote ha eclipsado toda la producción de Cervantes, y como siempre en el teatro Lope de Vega ha eclipsado toda la producción teatral, Lope de Rueda se considera como el principal representante del entremés, e incluso Cervantes pasa desapercibido entre toda esa galería de dramaturgos, cuando en realidad ha tenido un papel mucho más importante, no solo por haber presentado la Numancia a los seres humildes como protagonistas de la experiencia trágica, como dije ayer, sino sobre todo por haber articulado en el entremés toda una colectividad de personajes que, herederos de una tradición medieval en la edad moderna, porque están representados todos los prototipos sociales habidos y por haber, ha catalogado todo ese universo popular que va a ser caldo de cultivo también de la comedia nueva, del teatro de Lope y, por supuesto, de los entremeses posteriores y anteriores, tanto de Lope de Rueda como de Benavente y de todos los demás autores. Ahora bien, la fórmula del teatro épico ya está dada en el retablo de las Maravillas, sin la menor duda. Pero es que, por si esto fuera poco, en el Quijote nos encontramos con el episodio de Maese Pedro, que, como todo el mundo sabe, es el galeote Ginés de Pasamonte, que adopta una nueva configuración, una nueva personalidad narrativa, en este caso, y se disfraza de titiritero, de modo que se hace con un mono que dice que adivina el futuro de las cosas pasadas, ¿no? Es decir, es una cosa muy, muy buena esta, es muy simpática. Y representa también un retablo donde narra retabladamente las peripecias de Don Gaiferos y Melisendra, que está en poder de moros y que pues su padre exige a su yerno, el marido de Melisendra, que la rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se representa mediante un teatro de títeres que naturalmente en la venta representa el acontecimiento de esa noche, ¿no? Y todo el mundo asiste al teatro en la venta, que es simplemente un tablado absolutamente elemental con unos títeres que constituyen la única hacienda de Maese Pedro, en realidad Ginés de Pasamonte, y que supone para los espectadores que están en la venta, que son una panda de gualdraperos todos ellos, y de labriegos y de, en fin, infelices que se ganan la vida como pueden, un aliciente, un entretenimiento. La descripción que Cervantes hace de esa puesta en escena, de ese retablo, es completamente la que Bertolt Brecht va a exigir después en el teatro épico. Es decir, que cuando el público entre en el escenario esté completamente descubierto y todos los accesorios, todos los componentes del teatro estén a la vista del público, para que el artificio sea lo menos intensamente visible, sea lo menos intensamente marcado, para potenciar el efecto del extrañamiento, del distanciamiento, de tal forma que se rompa
experiencia catártica propia del aristotelismo, en virtud del cual, mediante la compasión, mediante el terror, mediante diferentes estados emocionales, el espectador puede identificarse con lo que ocurre. Nada más irónico en el retablo de Maese Pedro, porque sabiendo todo el mundo que se trata de figuras titiriteras, pues Don Quijote se las toma en serio, porque Don Quijote se toma toda la ficción en serio, como alguien que no está bien de la cabeza o que finge no estarlo, porque sabe muy bien las ficciones que se toma en serio y las que no. Porque cuando Sancho le dice, aquí viene Dulcinea encantada, dice Sancho, yo solo veo tres labradoras. Es para decir, hay que joderse también mucho. O sea, tú llevas toda la novela viendo gigantes donde hay molinos, creyéndote Don Baldovinos, creyéndote de todo, y cuando te ponen delante juego para seguir jugando, dices, como este juego no lo diseñé yo, no juego, y entonces te voy a hacer la trampa. O sea, yo solo veo tres labradoras, y Sancho jura y requete jura que son, nada, la princesa de la Mancha y sus damas de honor, y dice, pues yo solo veo tres labradoras que vienen sobre tres borricos. O sea, el que veía el yelmo de Mambrino, el caballo, no percibía la vacía de Barbero ni el rucio, ahora perciben netamente las tres labradoras. En fin, es muy astuto y muy selectivo a la hora de hacer un uso patológico de la razón, que desde luego hace un uso irracional de la razón muy racional. Es decir, su locura es de un diseño muy racional. Las locuras en la literatura, y vamos a hablar de ello inmediatamente, son de un diseño muy racional. Pero, de cualquier manera, lo que es esta representación del teatro épico cumple desde el primer momento con las exigencias que hace Bertolt Brecht. Pero, claro, Bertolt Brecht elabora un teatro épico casi 300 años después del Quijote. Y lo plantea como si fuera el descubrimiento de una nueva galaxia, cuando eso ya está diseñado en la literatura española. Por eso digo que en el Quijote está el genoma de la literatura. Pero ya no solo esto, sino que además la figura del narrador en el teatro como alguien que representa una instancia intermedia entre el espectador, en función del lector, receptor-espectador, no como lector, sino como espectador, no como lector de un texto, que también puede serlo, sino como espectador de una representación teatral. Como intermediario, este narrador, este trujamán, entre el espectador y el dramaturgo, el autor de la obra de teatro, o los actores y los diseñadores, los decoradores, los tramoyistas, el director de escena, en definitiva, ese trujamán es un muchachito, es un chavalito, es un crío, un guaje, que diríamos en Asturias, que está relatando lo que van a hacer las figuras, y ahora aparece tal figura, es decir, que es como una narración en función de acotación, ¿no?, de alguna manera. Claro, no hay nada más explícito que esto, el narrador en el teatro. Por lo tanto, los orígenes del narrador en el teatro están en Cervantes. Por lo tanto, cuando alguien dice, es que Cervantes en el teatro no supuso ninguna originalidad, lo único que está diciendo es, yo no soy capaz de ver las originalidades que hizo Cervantes en el teatro. No sé si me explico. Claro, cuando alguien dice, es que el teatro de Cervantes no fue lo suficientemente original en su tiempo, ¿no?, ni en el tuyo, tú eres lo suficientemente inteligente como para ver las originalidades del teatro cervantino. Generalmente, cuando hablamos, no decimos lo que sabemos, sino que básicamente revelamos lo que ignoramos del tema sobre el que hablamos. Y esto es algo enormemente importante. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien cree saber de un determinado tema, y lo dejamos hablar, lo dejamos hablar, lo dejamos hablar, con frecuencia lo que estamos haciendo es dejar que manifieste lo que ignora acerca del tema que está hablando. Eso nos ocurre absolutamente a todos. Eso nos ocurre absolutamente a todos. Imagínense que nosotros hablamos de medicina a un cirujano. Sobre nosotros, los que nos dedicamos a la literatura, no podemos hablar de medicina a un cirujano. Si nosotros le hablamos a un médico de la novela naturalista y del tratamiento que la medicina tiene en la novela naturalista, el médico sonreirá amablemente, si tiene paciencia, y si no, nos dirá que no le molestemos. Entonces, claro, eso es lo que ocurre cuando alguien habla sobre el tema que sea ante colegas o ante personas que sobre determinados aspectos tienen más conocimiento que él de esas materias. Entonces, cuando hablamos de algo, tenemos que ser conscientes de que no solo estamos proporcionando informaciones, sino que estamos también revelando lo que ignoramos acerca del tema que tratamos. Eso es una cuestión de la que tenemos que ser siempre conscientes. No podemos engañarlos en este punto. Por lo tanto, decir que es que el teatro de Cervantes no ha sido lo suficientemente original. O sea, mire, Cervantes en el teatro introduce una figura del narrador mucho antes que Brecht. Entonces, si usted aplaude la originalidad del teatro épico,
haga el favor de reconocer un antecedente absolutamente clave, que es el Cervantino. Y de hecho, vamos a citar el texto, vamos a citar un texto relativo a este. En el capítulo 25 de la segunda parte del Quijote se lleva a cabo la representación de este teatro de títeres. Y Cervantes escribe: y vinieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto, es decir, tal como exige Brecht. Si ustedes han visto Madre Coraje o cualquier obra de Brecht, verán que el teatro está alzado, el telón está alzado siempre, y ya aparece todo el escenario como si fuera pues un Belén ahí puesto ya, y se ve directamente. Y vieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas que le hacían vistoso y resplandeciente. Brecht también advierte que la iluminación debe estar a la vista del público, no debe estar escondida, en el sentido de que el público tenga que ver, pueda ver, tenga incluso la visión clara de las diferentes técnicas de la tramoya del teatro para disminuir totalmente el efecto que lleve a identificarlo con los personajes, ¿no? Por lo tanto, el montaje es al desnudo, es un teatro desnudo. Quiero decir con todo esto que Cervantes, como dramaturgo, es un autor que no hizo un teatro conforme a los criterios que tenía el público de su tiempo, pero sí hizo un teatro que con posterioridad fue recuperado por algunas personas que supieron comprenderlo. Eso es lo que hay que señalar. Lo que pasa es que, claro, el Quijote es mucho Quijote y ha polarizado, ha magnetizado la atención extraordinariamente de todos estos aspectos. Pero ya digo, cuando alguien habla de teatro épico, tiene una cita con el Quijote, tiene una cita con el Retablo de las Maravillas, porque eso ya estaba hecho en Cervantes con mucha anterioridad. Sin embargo, bueno, pues hay tesis sobre Brecht, como si, oye, Brecht hubiera descubierto el teatro épico, y eso no es así. Entonces, insisto, en el Quijote está el genoma de la literatura universal, en todos los aspectos, y muchas obras literarias originales que ha habido con posterioridad al Quijote tienen su germen, tienen su raíz, incluso en algunos aspectos ya su desarrollo, en la obra de Cervantes. Vamos ahora a otra de las cuestiones que quiero abordar aquí, que es la de la locura. Esa es una cuestión absolutamente clave en la interpretación del Quijote cervantino. Y vamos a ver algunos textos que constituyen la esencia de la crítica de esta idea de locura en el Quijote. La locura en la literatura, como la literatura misma, es siempre racionalmente muy ambigua. Si la literatura ya de por sí es la negación del sentido literal, este es uno de los postulados fundamentales de la crítica de la razón literaria. La literatura es la negación del sentido literal. Si nosotros leemos literalmente lo que dicen las palabras literarias, las palabras de una obra literaria, estamos en condiciones de morder de neto, de lleno, el anzuelo de las trampas literarias. La literatura es siempre la negación del sentido literal. Quiere decir que, además del sentido literal, hay otros sentidos que están interactuando con el literal para establecer con él relaciones semánticamente dialécticas, semánticamente muy inflamables, que difractan, que distorsionan ese sentido literal. Si algo no es la literatura, es el sentido literal. Y claro, esto hace que filósofos y teólogos encuentren en la literatura un terreno muy incómodo para moverse, porque ni la filosofía ni la teología puede trabajar con textos cuya interpretación literal no esté sujeta al código teológico filosófico, que suele ser con frecuencia muy simbólico, para desentrañar esos significados. Pero la literatura no se puede someter al código teológico o al código filosófico de ningún autor. Eso no es posible. La literatura no cabe dentro de la teología, la literatura no cabe dentro de la filosofía. Eso rebasa completamente todo ese tipo de cuestiones. Entonces, la locura en la literatura no es la locura en la vida real, y la locura de Don Quijote es una locura literaria, es decir, es una locura de diseño racional. Y cuando la locura actúa, lo que está actuando es un uso patológico de la razón, que en este caso, el Quijote, es un uso racionalmente irracional de la razón. Y no es un juego de palabras, porque es un uso racional, es una construcción racional de un uso patológico, es decir, irracional, psicopatológico, de la forma de actuar y de pensar que tiene un ser humano.
Pero claro, este ser humano no lo podemos tratar en una consulta, porque es un personaje literario, y lo que ocurre en la literatura no es operatoriamente factible fuera de la literatura, porque la ficción, vamos, conjura toda posibilidad de operatoriedad, no de realidad, porque la ficción forma parte de la realidad. Cuando leemos una novela no abandonamos la realidad, sino que simplemente incorporamos a nuestra realidad una experiencia ficticia, que una vez cerrada la novela o terminada la película o la sesión de cine, pues esa suspensión de operatoriedad de lo que ocurre en el cine o en la novela termina, pero la vida sigue funcionando, sigue funcionando. Ahora bien, aquí con la locura hay que decir algo muy importante, que no siempre se tiene en cuenta. En el mundo antiguo, la locura no era objeto de medicina, en sus orígenes, en los orígenes más inmediatos. Hablo del mundo antiguo en Grecia, hay que decir cuándo y hay que decir dónde. En la Grecia clásica, la locura, cuando se trataba, no se trataban los hospitales, y menos de la seguridad social, sino que se trataban los templos, concretamente los templos de Esculapio, de forma que la gente considerada loca o que padecía lo que hoy podríamos llamar una psicopatología, es decir, un problema mental, no iba a los hospitales, sino que iba a los templos de Esculapio, y allí se les trataba. ¿Por qué razón? Pues porque se consideraba que la locura tenía una causa metafísica. Es decir, lo que provocaba la locura era algo que estaba más allá de lo físico, era algo demoníaco, tenía una causa demonológica. Demonológica, en este contexto, apela a metafísica, divina, si les gusta más la palabra divina, más que demonológica, pero luminosa, trascendente, metafísica. Entonces, su curación era también metafísica, mediante determinados procedimientos, pues, mágicos, metafísicos, demonológicos, sacerdotales, si queremos utilizar estos términos. Bien, se consideraba que había dos divinidades, que se llamaban Manía y Lisa, que se apoderaban, digamos, del pneuma, del espíritu de la persona, y que provocaban la locura. La curación era, por tanto, obra de actividades sacerdotales, de actividades metafísicas. Bien, dios de la curación, Esculapio. Pero irrumpen los pitagóricos, y los pitagóricos empiezan a considerar que la locura tiene que tener una causa, además de... La locura puede tener una causa no solo metafísica, sino tal vez física, tal vez natural. Quiere decir que el responsable de la locura tal vez no sean las diosas Manía o Lisa, sino que, aunque incluso fueran divinidades, estas divinidades actuaban materialmente. Lo cual ya implica explicar lo que hace la metafísica a través de lo físico. Pero esto ya es un paso muy importante. Esto es un paso muy importante. Dentro de los pitagóricos, claro, hay gente que considera que la crasía es la armonía, es el orden natural, frente a la discrasía o a la discracia, a la desgracia, diríamos, ¿no? La crasía es el orden natural dentro del cual debe funcionar el cuerpo humano, pero la discrasía es el desorden, es el caos, es la patología, patología que puede afectar al funcionamiento de la mente. Y eso hay que tratarlo mediante procedimientos naturales, no mediante procedimientos demonológicos. Entonces hay que tratar la psicopatología en los, llamaríamos, hospitales y no en los templos. Eso es lo que plantean los pitagóricos. Y en esta tendencia, en esta genealogía, irrumpe Hipócrates. Hipócrates, en la isla de Kos, siglos V, IV antes de nuestra era, Hipócrates nace 30 años antes que Platón. Aquí ya asoma el lobo con sus dientes, Platón. Pero Hipócrates considera que, en efecto, más allá incluso de los pitagóricos, la locura tiene causas naturales y consecuencias naturales, y su terapia, su curación, ha de ser también natural, mediante procedimientos fisiológicos, lo que equivale a decir mediante procedimientos materialistas. Es decir, abandonamos el idealismo metafísico de los esculapios, de los que siguen al dios de la curación Esculapio, abandonamos los templos para acudir a lo que llamaríamos hoy los hospitales, procedimientos de curación fisiológica de la locura. Eso es Hipócrates. Y eso tuvo su desarrollo, tuvo un desarrollo relativamente importante. Pero, ¿qué pasa? Pasa que llega la filosofía. La filosofía, tan admirada la filosofía. Y llega Platón con la filosofía y dice, no, la locura, al margen de que tenga o no causas naturales, eso es materialismo. La locura
es una cosa demoníaca, es una cosa divina, y hay que tratarla metafísicamente. Eso es Platón. Es decir, el gran filósofo, el filósofo considerado como el fundador de la filosofía, habría que considerarlo como el fundador de la filosofía idealista, o en todo caso el fundador de una filosofía institucionalizada en la academia platónica, valga la redundancia. Pero Platón supuso para las tesis de Hipócrates un retroceso enorme en lo que fue en particular el tratamiento de la locura, quizá también respecto a otros tratamientos, pero de la locura desde luego. Platón supuso contrarrestar desde el idealismo filosófico que profesa su sistema de pensamiento todo el materialismo fisiológico que frente a la locura planteaba Hipócrates. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué Platón, en la entrada a la academia, en lugar de decir no entre nadie que no sepa geometría, no dice no entre nadie que no sepa medicina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la geometría sí y la medicina no? Pues, entre otras cosas, porque la geometría no comprometía el sistema de pensamiento idealista de Platón, y la medicina sí. La medicina tiene una cita con la realidad que Platón no quiso sostener, que Platón no quiso cumplir. Y la geometría sí, porque la geometría para Platón es un logogrifo, es un jueguecito, donde juegan a decir, y si la hipotenusa pasa por aquí y el cateto pasa por el otro lado, y si trazamos un círculo, eso es muy entretenido, porque además no te exige levantarte de la silla, o salir de la academia platónica, porque claro, ¿cuántos campos aró Platón? Es decir, podemos decir, bueno, es que la geometría estaba en función de los agrimensores, sí, sí, como si Platón hubiera sido el labrador o agrimensor en la tierra. O sea, Platón era un señorito, un aristocratillo, evidentemente, y tendría todo su derecho a hacer lo que quiera en este punto, pero él se queda con la geometría, pero no con la medicina. ¿Por qué? Porque, insisto, la geometría no compromete el idealismo de un sistema de pensamiento, y porque además Platón tiene un concepto de las ciencias que es completamente formalista, no operatorio, porque la ciencia operatoria era la medicina, en el estado en el que pudiera encontrarse esa operatoriedad y esa presunta ciencia médica. Pero la geometría era una ciencia completamente formalista, completamente teoreticista. Es decir, que toda esa operatoriedad que se puede ver en Platón se reduce a un formalismo que tiene como objetivo, entre todos, desplazar la operatoriedad que exigía en el terreno fisiológico, en el terreno de la naturaleza, la práctica que postulaba Hipócrates. ¿Y qué ocurre con esto? Pues en primer lugar, y vamos a citar algunos textos, cuando Platón opta por el componente místico de la locura, eclipsando, rechazando, desestimando el componente natural, naturalista, fisiológico de la locura, está apostando por una concepción formalista de las ciencias, que hereda Aristóteles de lleno además, y negando, rechazando una concepción operatoria de las ciencias, porque vota por la geometría en contra de la medicina. No entre nadie en la academia que no sepa geometría, pero pueden entrar todos los que ignoren la medicina. Por eso digo que cuando alguien hace una afirmación, está declarando lo que ignora de otros ámbitos. Entonces, seducidos por la geometría, seducidos por una concepción formalista de las ciencias, pues muchos filósofos adoran a un Platón que ha condenado el materialismo fisiológico de otras actividades científicas que hubieran podido provocar un desarrollo mucho mayor que su concepción de la filosofía. Por lo tanto, hay mucho que desmitificar en Platón, cuando se habla de esto. Uno de los filósofos que sí ha recuperado las ciencias para desarrollar la filosofía ha sido Gustavo Bueno. Pero antes que Gustavo Bueno, casi nadie ha hecho un uso operatorio de las ciencias para fundamentar sobre ellas la filosofía. Porque toda la tradición filosófica anterior es enormemente formalista, como lo es la escolástica. Es enormemente operatoria desde un punto de vista formal, pero nulamente operatoria desde un punto de vista físico. Y claro, en este punto, desde esta perspectiva, la confusión que tradicionalmente hubo entre ciencia y filosofía, o la filosofía como ciencia, que llega hasta Ortega y Gasset, ya confundiendo ciencia y filosofía con cultura, porque para Ortega todo es cultura, y de hecho, vamos, Ortega es la autopista también que conduce a la posmodernidad, junto con todo el idealismo alemán, pues no se han aclarado estos conceptos. Es decir, que Platón daña las posibilidades de desarrollo de determinadas ciencias operatorias, como la medicina.
Y ciertamente, casi hasta Gustavo Bueno no se utiliza la ciencia como fundamento para desarrollo de una filosofía a la que Bueno considera como un saber de segundo grado frente a la ciencia, que sería un saber de primer grado. Es decir, Bueno puso claridad en estos conceptos que se han desarrollado históricamente de forma muy ambigua, a pesar de que Bueno también ha otorgado a Platón un reconocimiento que yo no comparto en ese punto. Es decir, yo no creo que Platón de ninguna manera merezca los reconocimientos que merece en muchos aspectos sí, en otros aspectos no. Pero porque Platón además en esta actitud de interpretación mística de la locura incurre en algo que ha hecho mucho daño a los estudios literarios, y claro, de ahí mis desavenencias con Platón. Yo no puedo reconocer en Platón méritos interpretativos cuando Platón es un hombre que no ha conocido la literatura, no sabe nada de literatura. Platón tuvo delante de sí una literatura que se limitó a las obras de Homero, a los cantares de Homero, a la tragedia y la comedia de su tiempo y a ciertos poemas, nada más que eso. Pero claro, la idea que Platón tiene de la literatura es la idea que nosotros podemos identificar con la literatura programática o imperativa, es decir, aquella que sirve a los intereses del Estado, los himnos políticos, y todo lo demás debe desterrarse de la República. Es decir, yo no puedo reconocer ninguna competencia interpretativa en materia literaria a alguien que ha resuelto interpretar la literatura mediante un decreto de expulsión, porque eso no es interpretar la literatura, eso es derogarla. Por lo tanto, no se puede considerar a este señor como alguien de referencia para interpretar lo que la literatura es. Afortunadamente, Aristóteles, su discípulo, no se hipotecó en una teoría metafísica en absoluto. De hecho, rompe con la metafísica platónica, que reemplaza sobre todo por una teoría de la mímesis, discutible o no, pero que funcionó durante casi 25 siglos, en algunos aspectos hasta hoy, y que desde luego plantea una interpretación de la literatura completamente diferente, a partir de la literatura que ellos conocieron. Naturalmente, nosotros tenemos delante 25 siglos más de literatura decisiva que Platón no conoció y que Aristóteles ni sospechó tampoco. Pero este rechazo del racionalismo literario, que Platón fundamenta sobre todo en una idea mística de locura que es ideal por completo, que es idealista por completo, es la que se expresa, y el propio Platón lo declara en el Ion, en el fragmento 534b del Ion, que hay que citar a la fuerza. Platón dice: porque es una cosa el poeta es el autor de obras literarias, que de hecho el término la poesía se utilizaba todavía en el siglo de oro para designar cualquier composición literaria, aunque fuera en prosa. La poética era lo que estudiaba la literatura. Después, el término literatura se impone sobre todo a partir del siglo XVIII, pero el término anterior era poética. Entonces, ¿por qué es una cosa leve el poeta, alada y sagrada el poeta? Porque el poeta es una cosa leve, alada y sagrada, es decir, algo metafísico. Digamos, algo que está poseído por valores metafísicos, por facultades metafísicas, más que por facultades, por potencias. Porque digamos que el poeta actúa cuando adquiere la potencia. La potencia no es una facultad, la facultad es la capacidad para hacer algo voluntariamente. Uno está facultado para ejercer la medicina o está facultado para ejercer una determinada actividad. Pero la potencia es el poder puntual o momentáneo en que se dispone para hacer algo. De hecho, nadie es genial cuando quiere, sino cuando puede. No se puede escribir una obra genial cada 5 minutos, sino cuando es posible. Y eso ahí intervienen diferentes variantes. Entonces, claro, para Platón, el poeta actúa bajo una potencia mística, una potencia metafísica, por supuesto completamente irracional, y no está en condiciones de poetizar, que es el término que usa Bueno cuando habla de poetizar antes de que esté endiosado, demente y no habite ya más en él la inteligencia. Claro, estos términos han decretado durante 25 siglos después de Platón el hecho de que la literatura es un discurso irracional y que la filosofía es un discurso racional. Claro, si Platón hubiera conocido a Nietzsche, diría de Nietzsche: esto no es filosofía, esto es literatura. Pero a Nietzsche le importa un bledo lo que Platón diga de él, evidentemente. Pero, claro, Platón tiene una idea de filosofía que es el discurso racional frente al discurso sofista, que es el discurso que razona para salvaguardar la preservación de unos intereses subvencionados.
Bueno, la filosofía es un discurso que razona para salvar unos intereses subvencionados o no también, porque la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. Exactamente igual, como lo es la abogacía, como la abogacía es una forma interesada de interpretar las leyes. Así de simple. Entonces, Platón considera que el poeta actúa sometido a una locura que es un uso patológico de la razón cuyas causas son místicas, son divinas, son metafísicas. Porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta y no está en condiciones de poetizar, es decir, de hacer literatura, antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia. Claro, esto es estupendo para todos, tanto para los que se dedican a la literatura como para los que se dedican a la filosofía. Para los que se dedican a la filosofía porque ellos se visten de gente seria y racional. Gente seria y gente racional. Y los locos son los literatos, y los literatos están encantados de vivir en un manicomio, porque exentos de las responsabilidades de la razón, se cree que a ellos no los juzga nadie, y que por tanto pueden hacer y decir lo que quieran. Y eso hasta hoy ha asegurado, eso es el pacto entre los unos y los otros, es decir, nosotros nos ocupamos de vender irracionalidades, y de decir frases que no tienen ningún sentido, que la gente nos compra, y vosotros los filósofos os dedicáis a interpretar lo que os dé la gana y a disfrazaros de gente seria. Nos da absolutamente lo mismo a los unos y a los otros, de manera que sus caminos no se cruzan. Cuando los caminos se cruzan, estalla la circulación por todas partes, ¿no? Entonces, claro, cuando los filósofos se toman en serio a los poetas, eso no tiene sentido. Dios no puede estar azul, nunca. Eso no tiene ningún sentido. Si Spinoza lee Dios está azul, le da un ataque al corazón, automáticamente. La sustancia pura no puede ser cromática. O sea, es el, claro, pero el Dios de los poetas no es el Dios de los filósofos. Pero durante muchos siglos los caminos discurrieron de esta manera. Hasta que, claro, la filosofía necesitó también experimentar importantes transformaciones para sobrevivir. La filosofía pactó con la religión a través de la escolástica para interpretar la realidad del mundo, pactó con la subjetividad más radical para interpretar la supervivencia individual frente a un mundo en el cual el ser humano mostraba incompatibilidades que no podía superar, y hoy día pues pacta con las diferentes ideologías para seguir prosperando en determinados ámbitos. Por lo tanto, claro, cuando alguien dice es que la literatura es la puta de la filosofía, bueno, o la filosofía es la puta de la realidad, claro, es que depende a quien queramos emputecer, pero claro, este es un camino que no conduce tampoco a ninguna parte. Es decir, la filosofía es una forma de relacionar las ideas de las que disponemos, y siempre habrá una filosofía en tanto que dispongamos de una serie de ideas. Ahora bien, hay filosofías que relacionan mejor esas ideas que otras, porque hay filosofías que identifican mejor las ideas, que tienen un desarrollo sistemático más solvente para interpretar esas ideas. Y entre esas filosofías, indudablemente, bueno, hay una, y hablo por mí, que es el materialismo filosófico de Bueno. Es una filosofía infinitamente más potente que las demás, y que además permite reinterpretar las otras. Ahora bien, desde el punto de vista de la literatura, hay muchas teorías de la literatura, por supuesto, y cada una de ellas refleja el grado de racionalismo alcanzado por las diferentes sociedades que han dado lugar a esas teorías literarias. Pero lo que ha de quedar muy claro es una cosa: no puede haber una buena teoría de la literatura donde hay una mala literatura. Por lo tanto, claro, si nos ponemos a ver de qué literatura puede salir una buena teoría de la literatura, la inglesa no ocupa la primera posición. Vamos a decirlo muy suavemente, porque donde no hay un Quijote no puede haber una buena teoría de la literatura. Y otra cuestión que hay que mencionar al hilo de esto es que la mayor parte de las teorías literarias que se han desarrollado históricamente han prestado al Quijote muy poca atención. Es decir, el Quijote con frecuencia ha sido muy poco utilizado en el desarrollo de las teorías literarias. ¿Cuántas veces los formalistas rusos aluden al Quijote? ¿Cuántas veces la escuela morfológica alemana alude al Quijote? ¿Cuántas veces el New Criticism norteamericano alude al Quijote? ¿Cuántas veces cita Steiner el Quijote? ¿Cuántas veces cita Harold Bloom el Quijote? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Cuántas veces los idealistas alemanes citaron el Quijote para decir qué cosa? Es decir, para decir qué cosa. Nosotros leyendo lo que los idealistas alemanes escribieron del Quijote, no aprendemos nada del Quijote. Aprendemos sobre los idealistas alemanes, pero no sobre el Quijote. Nosotros leyendo a Borges sobre lo que Borges escribió del Quijote, no aprendemos nada del Quijote y de Cervantes.
aprendemos sobre Borges, pero no sobre el Quijote y sobre Cervantes, porque lo único que leemos en lo que han escrito estos señores han sido sus ideas acerca de cosas que dicen sobre el Quijote de Cervantes, pero no nos ayudan a entender mejor el Quijote de Cervantes. Por lo tanto, en este punto hay que ser mucho más exigentes con algunos presuntamente famosos intérpretes de la literatura cervantina. Quiere decirse con todo esto que cuando Platón habla de la idea de locura como la potestad fundamental o la facultad fundamental del autor de obras literarias, de la literatura, pues abrió un camino completamente equivocado, abrió un callejón sin salida. Utilizar a Platón para interpretar la literatura es desembocar en un callejón sin salida, eso no conduce a ninguna parte. Aristóteles abrió otro camino, sobre todo con la poética, que sí permitió llegar a otros lugares y permitió llegar un poco más lejos. Pero ahora vamos a hacer una serie de interpretaciones de lo que es la locura en el Quijote para ver mejor lo que queremos decir y cómo funciona esta locura cervantina. Quede claro, por tanto, esta división que me parece muy importante señalar. El fundador de la filosofía tiene un concepto completamente idealista de las ciencias, completamente formalista de las ciencias, e interrumpió el desarrollo precisamente materialista de una ciencia que pudo haber sido muy importante de haber sido exigida en la academia, en lugar de la geometría. No eran incompatibles, la geometría con la medicina, pero el materialismo quedó rechazado por un idealista como Platón, adjudicando para siempre a la literatura el terreno de lo irracional. Y la literatura es todo lo contrario. La literatura es una fábrica racionalista de muchas cosas, pero de muchas cosas. Y sobre todo es una fábrica racionalista de ideas irracionales, muy peligrosas. En ese punto sí Platón advertía que los productos literarios no los podía controlar la filosofía, y como no los podía controlar la filosofía, lo mejor era desterrarlos, echarlos de la República. ¿Qué hace Don Quijote? ¿Cómo es la locura de Don Quijote? La locura de Don Quijote funciona como la propia ley reconoce a la locura, como un eximente. Los locos que cometen crímenes, que cometen delitos, están sujetos a ciertas exenciones. Es decir, la locura es un eximente. No es lo mismo incurrir en un delito desde un estado patológico reconocido pericialmente por un psiquiatra, por un psicólogo, que actuando desde la cordura. Eso es un eximente. Claro, Don Quijote utiliza la locura, y Cervantes también, como un eximente. Porque, claro, solo un loco, decimos, solo un loco libera galeotes. Bueno, sí. Pero aquí hay algo más que locura en el caso de Don Quijote. De todos modos, eso aquí lo que hay por parte de Cervantes es alguien que juega con fuego, que juega con el fuego de la locura de Don Quijote en el pajar del Estado, jugar con fuego en el pajar del Estado. Entonces, cuando los cuadrilleros coinciden con Don Quijote en la venta de Palomeque, se relata pues la historia del curioso impertinente, se desenlaza la novela intercalada de Lucinda, Cardenio, Dorotea, etc., pues claro que el cuadrillero se encuentra con Don Quijote y tiene la orden de detención de Don Quijote. Y se la lee allí y dice, un fulano que presenta estas características, y lee y mira a Don Quijote casi como una caricatura. Y Don Quijote responde, y responde así, directamente. Venid acá, le dice a los cuadrilleros de la Santa Hermandad, venid acá, gente soez y mal nacida. Ya empezamos bien. Gente soez y mal nacida, saltear de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados. Bueno, esto es una sofística impresionante, vamos. A dar libertad, no, los encadenados son algo más, o sea, los encadenados están ahí porque han hecho una serie de cosas. Claro, porque ustedes imagínense que una persona mata a otra, ¿no? Y luego, pues, lo meten en la cárcel. Entonces, bueno, hay que sacar a los presos de las cárceles, ¿no? Pues este señor está ahí porque cometió un delito terrible, que fue privar de la vida a otra persona, ¿no? Entonces, claro, llamáis al dar libertad, saltear caminos, llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, a correr a los miserables. Aquí ya vamos bajando la cosa, ¿no? Libertad a los encadenados, soltar, a correr a los miserables, ¿no? Una cosa es ayudar a los pobres y otra cosa es soltar a los delincuentes. Porque esto es un sofista
Esto es un discurso sofista impresionante. Alzar los caídos, remediar los menesterosos. Aquí hemos ido bajando la cosa mucho, pero no se menciona la palabra delincuentes, galeotes, ni nada. Lo que ha hecho ha sido liberar a unos galeotes. O sea, imagínense que la Guardia Civil lleva detenidos a unos maltratadores de mujeres y un individuo para el furgón de la Guardia Civil y dice: liberad a los maltratadores de mujeres. Eso estaría muy mal visto hoy día. Bien, pues es, claro, tú no puedes decir, es que yo doy libertad a los que van presos. Bueno, pero van presos porque han cometido un delito de violencia de género. Y eso exige un castigo. No, estamos de acuerdo todos en esto, ¿no? Bien. Quiero decir, indudablemente. Entonces, agente infame, le dice a la policía, digna por vuestro bajo y vil entendimiento, o sea, los llama torpes, burros, incompetentes mentales, o sea, bajo y vil, vamos, no se puede ser, vil entendimiento, o sea, esto ya es ser como tarugo mental, que el cielo no os comunique el valor que se encierra en la caballería andante. Y él dice, acabáramos, está como una regadera completa. Ni os dé a entender el pecado e ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra, cuanto más la asistencia de cualquier caballero andante. Claro, evidentemente, dice, bueno, está loco rematado. O sea, ya no se puede razonar con él, no se puede dialogar con él, no se puede hablar con él. Venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros. Claro, esto solo puede decir un pirata. Evidentemente, esto solo puede decir un loco, un psicópata. Y cuanto más psicopatías muestre, pues más exento estará de la responsabilidad de lo que está diciendo. Que no cuadrilleros, salteadores de caminos, con licencia de la Santa Hermandad, porque de alguna manera está preservando a la Santa Hermandad. O sea, vosotros no sois en realidad gente que representa a la Santa Hermandad, vosotros sois impostores, delincuentes. Decidme, ¿quién fue el ignorante que firmó mandamiento de prisión contra un tal caballero como yo? ¿Quién el que ignoró que son exentos de todo judicial fuero los caballeros andantes y que su ley es su espada, sus fueros, sus bríos y sus premáticas, su voluntad? Claro, esto es un chollo. Pues yo de mayor quiero ser caballero andante. Y hoy todos. ¿Por qué? Hombre, pues porque si ser caballero andante implica que mi ley es mi espada, mis fueros, mis bríos y mis premáticas, mi voluntad, pues procuraré, pues no sé, entrenarme en el arte de la esgrima, desarrollar un cuerpo muy brioso, porque si mis fueros son mis bríos, pues tendría que tener una corpulencia muy fuerte, y mis premáticas, es decir, mi capacidad para dictar leyes y normas, mi voluntad. Esto es un chollo completo, evidentemente. Claro, esto es anular la potestad del Estado, el ordenamiento jurídico de cualquier forma legal realmente existente y reemplazarla por mi voluntad, por mi fuerza, es decir, la ley de la selva. El más fuerte impone naturalmente pues, su fuerza a los demás, sus bríos y por supuesto su voluntad. Pero claro, esto no es la civilización, esto es la barbarie. Esto es la barbarie en el sentido neto de la palabra. Claro que todo esto está pues, presentado muy bonito porque es un chiflado el que lo dice, entonces es un chiste. Es un chiste para el que lo ve como un espectador, pero si esto lo llevamos a la realidad, es una sociedad inhabitable. Es la sociedad de la cual tratamos de huir, precisamente. ¿Por qué? Pues porque, hombre, educamos a la gente para que no dañe al prójimo, para que no haga daño a los demás y para evitar de esta manera pues, situaciones violentas, situaciones que destruyan la convivencia entre seres humanos que, pensando de forma diferente, porque no podemos todos pensar de la misma manera, y teniendo incluso ideas contrarias, podamos vivir en un régimen político que se llama democracia. Que esto es, en definitiva, la esencia de la democracia, la posibilidad de articular el poder de forma repartida, de forma articulada, de tal manera que el poder no pueda ser ejercido solamente por una persona o por un grupo social o por un estamento, sino que todos los grupos humanos y todos los seres humanos puedan participar en una articulación del poder que reconozca la posibilidad de convivencia pacífica, de convivencia en libertad, de opiniones diferentes y de criterios incluso enfrentados, pero que ese enfrentamiento no inhabilite la convivencia. Esto es algo a lo que hemos llegado después de muchos siglos y que cuando uno mira hacia el futuro, del que nada está excluido, resulta muy inquietante, porque no sabemos si estas democracias acabarán convertidas en totalitarismos como una crisálida en una
inquietante mariposa. Eso ya se verá, no se sabrá, pero quizás sea mejor morirse antes. Pero este es el planteamiento de Don Quijote. Mi locura me exime de la responsabilidad de incurrir en delitos. Claro, la locura junto con el juego y junto con el fuero son eximentes de cumplir las normas, porque, claro, durante el juego se suspenden las normas habituales. Durante una semana de fiesta se puede hacer más ruido que normalmente, se circula a lo mejor de otra manera, quiero decir, un municipio en fiestas pues cambia los horarios, cambia el orden de la circulación, cambia los bandos municipales sobre intensidades acústicas, etcétera, etcétera. Entonces se suspenden determinadas normas. Durante el fuero, ya sabemos que el fuero, es decir, las disposiciones forales, permiten tener leyes propias que no afectan a todos, desde la economía hasta cualesquiera otras cuestiones. Y por supuesto, en la locura, la gente que padece una psicopatología, pues no puede vivir conforme a las exigencias de los que no la padecen, pues porque por su naturaleza no les es posible. Por sus configuraciones psíquicas, por sus problemas o no, pues esto no pueden adaptarse. Para ello está una psicología y una psiquiatría y unas materias que tienen que ver con las psicopatologías con objeto de hacer mejor la vida de esas personas que padecen determinadas dolencias de las cuales ninguno de nosotros en algún momento dado de la vida pues está exento de padecer. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto. Pero el caso de Don Quijote, él la utiliza cínicamente además como un eximente. Luego, por otro lado, él utiliza la locura como un uso completamente lúdico de la razón, porque él se lo pasa pipa haciendo sus locuras. O sea, él se lo pasa, pero de vértigo. Claro, Torrente Ballester es, a mi juicio, uno de los más explícitos autores que ha puesto sobre la mesa el hecho de que Don Quijote finge su locura. Esto a los cervantistas no les gusta, porque los cervantistas prefieren un Don Quijote que sea genuinamente loco, por aquello de la imagen del loco, del idealista, que está por encima de los demás. Entonces, de alguna manera, pues se enorgullecen, celebran, les satisface enormemente que lo que históricamente fue una limitación, la locura, pues ahora sea un gesto de gallardía, porque interpretan la locura como una forma superior de racionalismo. Este ya es un concepto que el romanticismo ha aprovechado mucho, es decir, los locos razonan mejor que los cuerdos. Bueno, pero eso ya lo reconoce Platón cuando dice que los poetas hacen cosas muy llamativas, muy brillantes, desde la locura, porque desde la cordura esto no es posible. Si los poetas actuaran desde la cordura serían filósofos, como yo. Y entonces, claro, dicen, yo también invento historias, como el mito de la caverna, y entonces dicen, no, es que algunos dicen, la filosofía es que es ficción porque utiliza el mito de la caverna. No. La filosofía no es ficción por utilizar el mito de la caverna. El mito de la caverna es un relato parabólico, de la misma manera que también es ficticio un problema matemático. Cuando dice, Jaimito tiene 5 manzanas y viene Pepita y le come 3, ¿cuántas manzanas le quedan a Jaimito? Entonces, claro, el tonto dice, ¿y para qué quiere Pepita comer las manzanas de Jaimito? O sea, no estamos planteando eso, estamos planteando una operación matemática, ¿no? Quiero decir que la ficción está presente en muchos aspectos de la vida. Está presente en la filosofía y está presente en la matemática, pero el hecho de que en la filosofía haya un relato de ficción intercalado no quiere decir que la filosofía sea ficticia por esa razón, de la misma manera que la paella no es una gramínea porque lleve arroz. Claro, no podemos confundir una metonimia y tomar la parte por el todo. Esto no funciona de esta manera, ¿no? Dice, bueno, es que el ensayo es literatura. ¿Por qué? Porque utiliza palabras literarias, ¿no? Entonces tendrá un componente retóricamente literario, pero al ensayo le falta la ficción, le falta la poética, le falta el componente fabuloso. Entonces, claro, es que la literatura es una suma de elementos que incluso debidamente combinados producen una realidad ontológicamente literaria. Pero claro, es que hay gente que, por ejemplo, escribe una frase de 11 sílabas métricas y cree que compuso un endecasílabo. Claro, es que un endecasílabo no es simplemente una frase de 11 sílabas métricas. Claro, un endecasílabo son más cosas. De tal manera que podemos decir, bueno, es que tal escrito tiene componentes literarios, porque tiene figuras retóricas, porque tiene metáforas, porque tiene paralelismos, porque tiene anáforas. Algo tiene que tener, evidentemente.
Pero eso no quiere decir, es que es como la gente guapa o fea, ¿no? Para ser guapo o feo tienes que tener determinadas características. Entonces hay graduaciones y gradaciones en este punto. O sea, no es que haya cosas tan nítidas. Lo mismo le ocurre a la literatura. Es decir, que no basta tener una serie de componentes para decir, no, esto ya es literatura. No, tiene que haber muchas más cosas. Tiene que haber muchas más cosas para que una realidad funcione como literatura. No basta ser, hay que estar operando en el tiempo. De tal manera que Don Quijote, insisto, tiene un uso lúdico completamente de la razón, que Torrente Ballester fue uno de los pocos que puso sobre la mesa, disgustando mucho a los cervantistas, insisto, porque los cervantistas prefieren pensar en Don Quijote como alguien que hace un uso lúdico de la razón, porque desde la locura razona mejor que los cuerdos. Y esto no es así, porque desde la locura se razona mejor que los cuerdos cuando esa locura es de diseño racional y se disfraza de irracionalismo para circular con el salvoconducto de la exención. De ahí que el bufón del teatro pudiera decir cosas que la gente cuerda no le puede decir al rey, ¿no? Pero el bufón sí. Dice Torrente, la locura de Don Quijote es un juego, pero nada claro. Es que todo es ambiguo en la literatura. Si lo fuera, si fuera un juego claro, dice Torrente, si la trampa estuviera al descubierto, no tendría gracia y la novela se caería de las manos. Porque uno de sus ingredientes prospectivos más vitales es la comezón en que pone de saber si el personaje está loco o no. Y una vez llegados a una conclusión, si se relee el texto, la comezón se repite y la fe en las convicciones adquiridas se truecan en duda. Es decir, nunca salimos de la duda. Nunca sabemos si Don Quijote sube o baja. Ya decía Cervantes que él venía de la zona entre Lugo y León, por boca del cautivo, no sabemos. Tanto la afirmación de que Don Quijote está loco como la de que no lo está alcanzan la realidad suficiente requerida para que una y otra actúen con la mayor energía sobre la inteligencia del lector, al margen y con independencia de su actitud sentimental inevitable ante el personaje. Es decir, la locura de Don Quijote es racionalmente muy ambigua. Claro, si hablamos con psiquiatras, los psiquiatras dicen que la locura también es muy ambigua, que hay gente que se cree de todo. Hay gente que lee a Dostoyevsky y cree que es Raskolnikov. Dice, es que a mí me pasan las cosas que le pasan a Raskolnikov. Bueno, pues esperemos que no encuentre una viejecita por ahí y pasen cosas inquietantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay gente que atraviesa, pues yo creo que soy Napoleón, dice, ¿no? Siento Napoleón, dicen, bueno, pues ánimo, en Waterloo. El caso de Cardenio. Cardenio es otro individuo que, precisamente por evitar enfrentarse a la realidad con la que es incompatible, porque no tiene poder suficiente para recuperar a Lucinda, se tira al monte. Y dice el narrador, digo pues que como ya Cardenio estaba loco, de loco nada, lo que pasa es que es un hombre que al no saber qué hacer, pues se ha refugiado en el irracionalismo. Porque puede perder la cordura, pero no la razón. Los locos pueden perder la cordura, pero no la razón, y de hecho conservan una razón patológica. Razonan, pero mal. Como los niños razonan a su manera, no mal, sino mediante un procedimiento que la educación va corrigiendo, y aquí sale Foucault y dice, reprimiendo, obviamente, porque se reprimen las erratas, se reprimen los errores. Otra cosa es que tú, Foucault, consideres que la represión de determinados errores debe ser la potenciación de determinadas patologías, pero eso ya depende del criterio de patología que tenga cada uno. De hecho, la psicopatología tiene grandes problemas, y cada día más, para delimitar qué es lo que se considera un comportamiento anormal. Claro, yo cuando explico la cuestión de la risa en clase y expongo, entre otras teorías de la risa, la de Bergson, para después interpretarla como un psicologismo, claro, Bergson dice que la risa solo se experimenta ante seres humanos, que no es posible reírse de entidades que no sean humanas. Entonces, claro, yo llevo explicando esto desde el año prácticamente 94, y en el año 94 nadie objetaba nada. En el año 2000 empezaba a haber risitas, y a partir de 2014 la gente decía que se reía contemplando cosas que no eran humanas. Entonces digo, yo no entro ni salgo en esto, yo explico a Bergson. La segunda de las características que presenta Bergson es que la gente se ríe
de personas con las que no tiene ni una relación de afecto estrecho ni una relación de odio. La gente puede utilizar la risa cuando odia a alguien, pero con intenciones no tanto de provocar humor o efectos cómicos, cuanto de provocar una de las cualidades de lo cómico, que es el sarcasmo o el escarnio. Pero que nadie se reía, pues, de su padre, de su madre, de su abuela, de gente enferma y tal y cual. Esto en el 94 todo el mundo lo aceptaba, en el 2000 había risitas y en el 2014 la gente reconocía que se reía de su padre, de su madre, de gente enferma. Claro. Yo seguí explicando a Bergson. Y la tercera de las características era que la risa, según Bergson, la teoría de la risa de Bergson es completamente psicologista, pero tiene implicaciones en la realidad. Según Bergson, la risa implicaba una experiencia colectiva, de manera que la gente evitaba reírse a solas y buscaba la complicidad del grupo, sobre todo porque la risa se utiliza como un arma gremial frente a terceros que adoptan comportamientos disidentes con el grupo. Esta es una interpretación de la risa que sobre todo funciona en formas cómicas como la sátira, el escarnio o el sarcasmo, que es la banda sonora de la sátira, como vamos a ver el último día. Entonces, claro, en el año 94 la gente aceptaba esto, escuchaba, tomaba nota, consideraba que era así. En el año 2000 había risitas individuales. Y en el año 2014 la gente decía que no, que ella prefería reírse a solas y hacer las cosas a solas y todo a solas. Digo, bueno, yo los placeres a solas, cada uno tiene los que tiene y son tan respetables como los colectivos y no entro en ellos. Pero quiero decir con esto que en la escasa vida que puede tener un ser humano, la explicación de cualquier interpretación sobre un hecho antropológico, en este caso como es la risa, aún aplicado a la literatura, experimenta transformaciones visibles, importantes, de tal forma que si en unos en un periodo menor de 30 años pues la gente se ríe de cosas no humanas, como puede ser mirar a un extintor, claro, yo no sé si el extintor es muy cómodo, muy cómico o no, pues reírse de seres queridos, no en un sentido sano, porque esto es que nos reímos sanamente, bueno, habría que ver de qué. O reírse de una persona enferma, reírse de... Claro, es que eso yo no lo entiendo. Pero que no lo entienda yo no quiere decir que no haya gente que lo entienda. ¿Quevedo lo entendía o fingía entenderlo? No lo sabemos. Yo no lo sé. Porque yo, en mi cabeza eso no cabe. No he sido programado para reírme de alguien que tiene limitaciones físicas ni nada de esto porque me produce vómitos. El tema, los chistes aquellos de determinado personaje que hacía burla de gangosos y demás, eso no, o de tartamudos, es una cosa que a mí personalmente me resulta vomitiva. Pero bueno, esperemos que no vuelvan tiempos así y que lo cómico se desarrolle por terrenos más inteligentes, como reírse de los gustos sexuales de la gente. O sea, ese tipo de historias personalmente no me resultan nada compatibles. Pero hasta época muy reciente eso se practicaba. La risa sigue siendo una experiencia que experimenta importantes transformaciones y en el caso de la locura, lo de reírse de los locos, voy a leer lo que escribe Cervantes de Cardenio, que en eso estábamos. Como Cardenio estaba loco, lo cual no es cierto, pero se nos presenta como loco, y se oyó tratar de mentís y de bellaco con otros de nuestros semejantes, parecióle mal la burla. No es que lo estuvieran burlando, pero Don Quijote, como no tiene ganas de seguir oyéndole hablar a Cardenio, que está soltándole un rollo que Don Quijote no tiene ganas de aguantar, lo interrumpe, y como Cardenio dijo que el que le interrumpiera, que dejaba de contar la historia, dijo, pues muy bien, te interrumpo y a ver si largas y nos dejas en paz, por lo menos a mí. Entonces, parecióle mal la burla, y alzó un guijarro que halló junto a sí, es decir, cogió una piedra que tenía al lado y se la tiró a Don Quijote. Y dio con él, con el guijarro, que tenía que ser, debía ser un morrillo tipo la crítica de la razón literaria, dio en los pechos tal golpe a Don Quijote que le hizo caer de espaldas. O sea que Don Quijote como un bolo con una bola. O sea, Don Quijote, que no hace falta más que estornudar delante de él para que caiga, pues claro, tiene un guijarro de eso y pum, cayó de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremetió al loco con el puño cerrado, ya directamente, pumba. Y el roto, que lo llaman así porque iba vestido, desvestido completamente, y el roto le recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies y luego se subió sobre él y le brumó las costillas muy a su sabor. Así que lo saltó encima de él como si fuera un colchón. El cabrero, que le quiso defender, corrió el mismo peligro. O sea, los zumbó a todos, uno detrás de otro.
Y después que los tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña. Así se despachó el tío. Ustedes imagínense que yo dijera, mientras yo hable, que no me interrumpa nadie. De repente alguien me hace una pregunta. Y yo voy, les voy zumbando a todos ustedes uno detrás del otro. Bueno, pero vamos a ver, este es un psicópata de categoría. Ya sospechábamos, ¿no? Dirá alguien, ya sospechábamos, pero nunca... Ya lo decía yo, diría alguien, siempre hay esto. Quiero decir que la locura asociada a la comedia y a la burla también es muy común. Pero en el caso de Cardenio no es que sea un loco, es que es un personaje que tiene problemas psicológicos. No es lo mismo. De hecho, en los hospitales no hay una sala de locos, hay una sección de neurología o de psiquiatría, ¿eh? O de psicopatologías. Entonces, es un uso patológico de la razón. Razona, pero mal. Razona, pero mal. Pero razona, y Don Quijote razona muy bien, porque el propio Torrente y muchos autores han interpretado episodios como el de la celada. Cuando Don Quijote en los capítulos iniciales elabora su celada, fabrica su celada, sabe que no la puede probar demasiado porque se rompe. Y dice el narrador, es verdad que para probar si la celada era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes. Y con el primero, y en un punto, deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Es decir, la reforzó, pero no la volvió a probar. No fuera a ser que rompiera. Claro, este autoengaño es estupendo. Es decir, el autoengaño, es decir, el evitar el desengaño, es fundamental para un idealista. Porque si no, claro, tenemos que adaptarnos a la realidad. Y la mejor forma de no adaptarse a la realidad es inventarse una realidad propia y preservar en esa placenta, la placenta del idealismo, la supervivencia. La batalla de los carneros, ejemplo que también menciona Torrente, Sancho le dice, pero ahí lo único que veo son una manada, un rebaño de ovejas y por un lado y otro rebaño de ovejas por otro lado, pero no hay dos ejércitos enfrentados. Y ¿cómo dices eso, Sancho? Le dice. ¿Cómo dices eso? Respondió Don Quijote. ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? Esto es el narrador en el teatro. De nuevo el narrador en el teatro. Y claro, las ovejas balando... Y el otro, el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores. Claro, este hace de un mundo vulgar y corriente, hace una delicia. Y entonces dice, no oigo otra cosa, respondió Sancho, sino muchos balidos de ovejas y carneros. O sea, tenemos esta doble perspectiva, ¿no? Y así era la verdad, dice el narrador, porque ya llegaban cerca los dos rebaños. O sea, imagínense, toda esta, ¿no?, gallinacea de herbívoros. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oyas, por oigas, a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Bien, donde dice miedo podemos decir idealismo. ¿Es posible que los idealistas sean miedosos disfrazados? Pregunto. Porque los efectos del miedo, podríamos decir, los efectos del idealismo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Claro, esta turbación de los sentidos, turbación, ¿eh?, no otra cosa. Turbación. Turbación de los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son es el idealismo. Que el miedo y el idealismo coincidan en sus consecuencias no es una casualidad. Pero yo me pregunto, ¿no es el idealismo, en cierta manera, la placenta del miedo? Que a veces nos impide hacernos compatibles con la realidad? Es una pregunta que siempre algún psicólogo, algún psicopatólogo, pues podrá responder. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda, que todavía no sabe cuál es. Claro, porque es cuestión de a quién va a dar la victoria, a la izquierda o a la derecha, suponiendo que
son perpendiculares en el cruce, lo digo por eso, no, no lo sabemos, el texto no dice si Don Quijote da la victoria a la derecha o a la izquierda, eso no lo dice, no lo dice, menos mal que no lo dice, menos mal, porque si no la Avellaneda se hubiera enfadado mucho más todavía. Pero Don Quijote lo que le viene a decir es, si no quieres jugar, no molestes, pero esto es divertidísimo, porque yo voy a embestir a las ovejas. Ustedes imagínense que son traviesos, que son maliciosos, y dicen, ahí vienen un montón de ovejas o de gallinas, y yo tengo un palo, ¿no? Las voy a porrear a todas ellas, vamos a entretenernos un poco. Esta es una interpretación posible que se puede dar, es la interpretación que sostiene Torrente. Es decir, este tío se quiere divertir fingiéndose el loco, y como es un loco no se le puede hacer nada. Sí, los pastores le tiran unas ondas y le sacan los dientes de las castañas que lleva. Y dirán, bueno, sí, pero claro, es que entonces no es tan fingida esa locura porque se arriesga. Bueno, vamos a ver, hay gente que se arriesga que en una manifestación le saquen un ojo con una pelota de goma y lucha por unos ideales o por unas realidades, eso depende. Claro, es que depende. Hay gente que expone, que se expone físicamente en una manifestación defendiendo las ideas con las que se identifica. Otra cosa es que unos consideren que estas ideas valen más o valen menos, eso es otra cuestión. Pero hay gente que ha perdido un ojo y que ha perdido a veces la vida por formar parte de una manifestación. Entonces, cuidado con esto, cuidado con esto. Y gente joven, o de todas las edades. Entonces, en fin. La vida es muy compleja como para hacer de ella interpretaciones rápidas, ligeras y poco profundas. Luego, cuando en la venta, en un momento dado, se quiere ir sin pagar, apela también a la locura, muy cínicamente. Porque se van de la venta y vamos a un hotel y marchamos, ¿no? Marchamos. Bueno, no es el primer profe, o profe, primero, primera profe, profesora, que va a un congreso. Se aloja en el hotel de los congresistas y cuando marcha el último día, y bueno, es tanto la facturación. Bueno, eso ya se lo pasa usted al departamento de la facultad. Ah, no está, usted no dice, ah, fue un error, usted se lo pasa al departamento y ya está. Y luego el departamento, fulano, mengano, zutano y fulanito de tal. Este no sabe, ah, pues se fue sin pagar, pues claro, de la universidad, ¿qué pasa? Eso alguna vez ha pasado también. Y desde la cordura, ¿eh? Pero bueno, son los. Etcétera. Bien. Entonces, luego, venta es esta, es decir, hotel es este, ¿no? Venta es esta, replicó Don Quijote, y muy honrada, respondió el ventero. Engañado he vivido hasta aquí, respondió Don Quijote, que en verdad que pensé que era castillo. Y no malo, pues es ansí que no es castillo, sino venta, por lo que se podrá hacer ahora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir la orden de los caballeros andantes, de los cuales es cierto que hasta ahora haya leído cosa en contrario, jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen, bien porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere, en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, un rollo, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. Poco tengo yo que ver con eso, respondió el ventero. Págueseme lo que se me debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda. Es decir, yo soy un trabajador y yo le he hecho un trabajo y lo pago. Vos sois un sandio y un mal hostalero, respondió Don Quijote. Y poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta, como sabemos los que sabemos los lectores del Quijote, sin que nadie le detuviese, y él, sin mirar si le seguía su escudero, se alongó un buen trecho. Es decir, dijo, yo me largo y cada cual, cada palo que aguante su vez. Y el pobre Sancho, que estaba pues acomodando las cosas y suponiendo que su amo pagaba, pues paga el pato. Y lo mantean y Don Quijote diciéndole desde el otro lado del murete de la venta, son encantadores, Sancho, son fantasmones, no les hagas caso, que tal y cual. Y el pobre Sancho las pasa bastante mal en ese punto. Otro ejemplo, ya para ir terminando, los pollinos. Sancho en un momento dado en Sierra Morena le dice, pero bueno, págame usted algo, estoy trabajando gratis aquí, ¿no? Está diciendo, estoy dando clases gratis, dirá Sancho, estoy prestando servicios gratis a usted y no cobro nada, no cobro nada. Entonces, claro, Don Quijote dice, pero ningún caballero andante paga una nómina a un
imagínense ustedes hoy día, ¿no? Habría un sindicato de escuderos, de caballeros andantes, y claro, eso no en aquellos tiempos no se daba. Pero el pago por el trabajo sí se daba, pero, claro, en el marco de un Estado, en el contexto de un Estado. Pues, ¿qué se ha de hacer de la firma?, dijo Sancho. Un documento en el cual le paga con 3 pollinos. Nunca las cartas de Amadís se firman, respondió Don Quijote, desde el código de los libros de caballería. Está bien, respondió Sancho, pero la libranza forzosamente se ha de firmar, y si esa no se traslada, dirán que la firma es falsa y quedaréme sin pollinos. Claro, esto es descender a muchos detalles, porque normalmente, ¿para qué necesita el narrador del Quijote descender a estos detalles tan minuciosos? No es necesario, el lector no se los va a exigir. La libranza irá en el mismo librillo firmada, y viéndola mi sobrina no pondrá dificultad en cumplirla. Como quien tal. Ella pues, dijo Sancho, pero ponga vuestra merced en esotra vuelta la cédula de los 3 pollinos, y fírmela con mucha claridad, porque la conozcan en viéndola. Que me place, dijo Don Quijote, que me place como quien vale. No voy a delatar ahora el asunto. Y habiéndola escrito, se la leyó que decía ansí. Mandará vuestra merced por esta primera de pollinos, señora sobrina, dar a Sancho Panza, mi escudero, 3 de los 5 que dejé en casa y están a cargo de vuestra merced. Los cuales 3 pollinos se los mando librar y pagar por otros tantos aquí recibidos de contado, que con esta y con su carta de pago serán bien dados. Fecha en las entrañas de Sierra Morena a 22 de agosto de este presente año. 22 de agosto. 22 de agosto. Se supone que fue quizás esa fecha en la que Cervantes escribió este pasaje. De este presente año. No se sabe qué año es. Las mejores dedicatorias son las que no llevan el año escrito. Buena está, dijo Sancho, fírmela vuestra merced. O sea, Sancho lleva diciendo fírmela desde... firma, haga lo que quiera, pero fírmela. No es menester firmarla, dijo Don Quijote, sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mismo que firma, y para 3 asnos y aun para 300 fuera bastante. No firma, ¿por qué no firma? Y fíjense que se insiste, firme, no firmo, que sí, que no, claro, no, nadie puede en una hipoteca no decir, no, yo no firmo, ¿cómo no firma? O sea, eso no puede ser, no firmo. No firma, y porque podía invocar a la palabra, no vale la palabra dada. Hay que firmar el documento. Bien. Si firma, tiene que poner Alonso Quijano. Entonces está reconociendo que no es Don Quijote. Y si firma Don Quijote, el documento no vale, porque Don Quijote no existe legalmente como persona jurídica. Claro, esto es lo que dice Torrente, y dice con razón. Claro, si realmente esta cuestión de la firma, si realmente no fuera importante, estaría convocada en el Quijote, es decir, el narrador Cervantes, el narrador por una parte y Cervantes por otra, insistirían tanto en este tipo de detalles si no fueran relevantes, si no fueran importantes. Es lo que cabe plantear, ¿no? Es lo que cabe plantear. Y lo mismo ocurre con el caso de Dulcinea. Claro, él inventa. A partir de Aldonza Lorenzo se inventa a Dulcinea. Y esto se revela en Sierra Morena, en el diálogo que tiene Sancho. Sancho descubre la autenticidad de esto, dice, bueno, pues esto es un timo completo. O sea, es que esto es una compañera de clase, o sea, es una vecina de pueblo. Y dice, tata, dijo Sancho, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Esa es, dijo Don Quijote. Y es la que merece ser señora de todo universo. Es decir, cabe pensar que Don Quijote le gusta a una tía de un pueblo de Alao, una chavalota de un pueblo de Alao, y dice Sancho, claro, nosotros estábamos ahora acostumbrados al significado de Dulcinea, pero ahora nos presentan el significante, por utilizar estos términos osirianos, ¿no? Y claro, cuando descubrimos el significante vemos que hay una dialéctica enorme entre la realidad y el deseo, entre el ideal y la materialización de ese ideal. Y dice, bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. O sea, que es un virago, es un machote de caray. Vive el dador, que es moza de chapa. Vive el dador, es como un juramento. Vive el dador, que es moza de chapa, y hecha y derecha, y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lobo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviera por señora. Es decir, es una mujer brava, trabajadora, de las labranzas, de la tierra, de lo que sea.
Y bueno, dice, hoy de puta, ¿qué rejo tiene y qué voz? ¿Qué rejos, es decir, qué resolución tiene, qué fuerza tiene, qué bravura tiene? En un sentido muy amplio, ¿eh? Un sentido muy amplio. Rejo es decir, el rejo se manifiesta sobre todo en momentos intensos, por ejemplo, ¿no? En fin, ustedes son adultos, ¿saben? ¿Qué rejo tiene y qué voz? Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y aunque estaban de allí a más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana. Con todo se burla y de todo hace mueca y donaire. Claro, esto ya es jugar con fuego. Esto ya es, en fin. Entonces, Don Quijote corta el rollo, ¿no? Dice, vamos a ver. Sancho, quieto ahí, ¿no? Estás deslenguándote demasiado, que hablas mucho, le dice. Sancho, por lo que yo la quiero, por con valor final, para lo que yo la quiero, por lo que yo la quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale más como la más alta princesa de la tierra. Es decir, déjate de empezar a descender a materialidades que no me interesan convocar aquí, sino que para lo que yo la quiero es perfecta. Entonces aquí ya hay un idealismo y amazamos con la tradición del amor cortés y todas estas cosas de militia et amor. Y amor, pero esto ya en el barroco, ya el significante de ese significado es muy material. Y claro, de aquí pues lo chistoso, lo cómico, porque lo cómico es esa dialéctica entre la realidad y el deseo, en definitiva, ¿no? La realidad en que vivimos y la exigencia que deseamos, que el humor retrata que no se cumple, que hay un abismo entre ellos. De tal manera que, bueno, hay una digresión sobre Dulcinea, que se puede leer en el capítulo 25 de la primera parte y que delata el idealismo, el idealismo que hay en este punto. Torrente Ballester es muy crudo, es muy duro cuando dice que Don Quijote no tiene hacia Dulcinea ningún tipo de amor y que eso es simplemente un código que fundamenta el motor de la novela. Es muy crudo y esto, claro, a los cervantistas no les gusta. Los cervantistas tienen una idea del Quijote con la que se identifica, porque el crítico literario con frecuencia, más que crítico de la literatura, es un abogado de causas literarias. Entonces defienden una idea de Cervantes, un Cervantes romántico, un Cervantes idealista, y porque esto les gusta más, simplemente porque es una cuestión de hedonismo emocional. Entonces, cuando Torrente dice, creer que Don Quijote ama a Dulcinea es una de las mayores falsedades interpretativas que a su historia dio lugar. Son ganas de negar lo evidente, de olvidar el proceso de invención de Dulcinea y lo que a su respecto, en un momento de sinceridad, Don Quijote dice. Porque él, Don Quijote, sabe que Dulcinea no existe y que no la ama. Claro, esto es congelar la emoción interpretativa. Pero es que el crítico no tiene por qué hablar en funciones de lector, es que no tenemos por qué enamorarnos de Cervantes ni de Quijote. Nosotros no somos discípulos de Cervantes, somos intérpretes del Quijote. Es algo que hay que distinguir mucho cuando se interpreta la obra de un autor. O sea, somos intérpretes de un autor, no sus novios, ni sus cónyuges, ni sus... Es decir, no somos discípulos de Cervantes, somos intérpretes del Quijote. Y en ese contexto estamos. Entonces, a veces, ser intérprete de una realidad pues significa llegar a conclusiones que no son compatibles con la satisfacción emocional de determinados ideales. Pero esto forma parte de la realidad, no tiene por qué formar parte de otra cuestión. El caso es que, claro, en un contexto de esta naturaleza, y ya vamos a terminar, la locura y el cinismo se dan la mano, porque la locura es un uso lúdico de la razón, es un uso patológico de la razón, es un uso cínico de la razón. De ahí que Rodríguez Adrado se identificara en las fuentes del Quijote la filosofía cínica que está presente sobre todo en la vida de Esopo, en esa novela anónima del siglo II de nuestra era, después de Cristo, de nuestra era. Finalmente, como sabemos, Don Quijote recupera la cordura. ¿Por qué? Pues porque no quiere que Avellaneda u otros Avellaneda sigan explotando la locura del protagonista, de tal forma que Don Quijote se disuelve en la cordura de Alonso Quijano. Es decir, Don Quijote se disuelve de nuevo en el racionalismo que a través de Alonso Quijano y a través del narrador Cervantes diseñó para motorizar la novela, por utilizar este sustantivo. Y muere el protagonista, Alonso Quijano, preservando intacta la figura de Don Quijote, muere conforme al orden religioso, haciendo testamento, y al orden
antropológico, recuperando la razón. Es decir, la razón antropológica y la razón teológica cierran la novela perfectamente, sellan la novela perfectamente. Y así se da una imagen de la locura, un desarrollo de la locura, que haciendo creer a los idealistas que es un elogio, expone materialmente hablando cómo el idealismo conduce al fracaso y que solo compensa en tanto que sea un uso lúdico de la razón, un uso patológico de la razón. Pero como dicen los psicopatólogos, las personas que padecen psicopatologías empeoran enormemente su calidad de vida y la de quienes están a su alrededor. Por eso las psicopatologías constituyen, si son un juego peligroso, y si son serias, una enfermedad. Bien, no sé si podemos hacer una pausa, si quizás si hay alguna pregunta podemos llevarla. Estaba pensando, los personajes que van apareciendo, veo que todos ellos parece ser que no están muy de acuerdo con ellos, en el sentido de que o se disfrazan o que toman otros roles de los que no, distintos. Entonces, podríamos, bueno, esa sería una pregunta, si hay alguno de los personajes del Quijote el que se libre de ello, ¿no? Y por otra parte, también quería preguntar si esto podría ser, bueno, es que podría ser por una parte de no querer enfrentarse, lo que hablamos del idealismo, a la realidad, ese autoengaño, ¿no? O que no les gusta la realidad en la que viven, ¿no? Puede ser también, o las dos, o ambas cosas. Y si esto formaría parte también de uno de los temas centrales del Quijote, que es esta crítica al idealismo. Yo diría que en ambos casos que así es. Cuando dices que los personajes del Quijote no están de acuerdo con... Bueno, que toman otros, o los que no se disfrazan, ¿no? Sí, los que no participan en el juego no están de acuerdo en eso. Sí. O buscan otro rol distinto, sí. Incluso el protagonista, que es el Quijote, ¿no? Que estamos hablando ahora, precisamente ahora, ¿no? Si es cuerdo o es loco, o se hace pasar por loco. Parece ser que todo, la mayoría, por lo menos los que van desfilando, parece ser que que toman otra apariencia de lo que bien, no son, ¿no? Pues, mediante los disfraces, mediante roles. Entonces era lo que decía. Sí, así. Y el que más de esos personajes es son los personajes que Avellaneda va a presentar en su Quijote frente al Quijote cervantino. Esos son los que más. Y precisamente como eso enlaza con el tema siguiente, si me lo permites, yo empezaría la siguiente sesión respondiendo a tu pregunta. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Os parece razonable? Sí. Y así quedamos, las 12 en punto. Tomamos un café, retomamos la siguiente sesión respondiendo a esta cuestión que nos servirá de introducción para el Quijote de Avellaneda. Vamos a hablar ahora de una cuestión que tiene que ver con Don Quijote de Cervantes frente a Don Quijote de Avellaneda. En este asunto hay aspectos que tener en cuenta que enlazan directamente con la cuestión que se nos planteó en la sesión anterior. Es decir, hay una serie de personajes que no forman parte del juego de Don Quijote. Y estos personajes pululan a lo largo de la novela en contrapunto y a veces en relaciones dialécticas, muy dialécticas, con quienes sí forman parte de ese juego. Si hiciéramos una lista y pusiéramos en un lado de la balanza, en un platillo de la balanza, a los unos y a los otros, vemos que la situación está relativamente bastante equilibrada, porque no todo el mundo le ríe las gracias a Don Quijote, no todo el mundo forma parte de esa teatralidad, de ese juego. No todo el mundo comparte con Don Quijote el uso lúdico de la razón, con él o contra él, ¿no? en esta manera. De hecho, uno de estos primeros personajes es Sansón Carrasco. Sansón Carrasco, en un momento dado, quiere intervenir en la acción de Don Quijote, amputándola, cortándola. Se disfraza de caballero del bosque, caballero de los espejos,
y lleva a un vecino que es Tomé Cecial, que se pone una terrible berenjena en la nariz, en un disfraz tremendamente carnavalesco, cree que es pan comido, quitarse a Don Quijote de en medio y llevárselo a su aldea, pero fracasa, cae, fracasa, y esto le hace participar de nuevo de ese juego, disfrazándose del caballero de la Blanca Luna y derrotándolo en las playas de Barcelona y haciéndolo volver a su aldea. Hay otro personaje que también se toma ese juego en serio, que es un extraño eclesiástico, un severo, un grave eclesiástico, dice el propio narrador, que en el castillo de los duques, en la mansión ducal, reprocha a Don Quijote, incluso al propio duque, participar en esos juegos tan ridículos, ¿no? Y se habla precisamente de eso, de un grave eclesiástico, un severo eclesiástico, que no tiene ningún sentido del humor, no es como el cura de aldea del lugar de Don Quijote, y le echa una reprobación allí delante de todos, que rompe, digamos, el efecto teatral sobre el cual se fundamenta toda la acción de Don Quijote. Y recibe su respuesta correspondiente. De esto hablaremos en el apartado de la religión en el Quijote, la relación de Don Quijote con los hombres de religión, con los eclesiásticos, que es muy turbulenta, es muy cínica. Desde luego Cervantes no tenía hacia la Iglesia el afecto que algunos quisieran que pudiera tener. De cualquier manera, el Quijote es tan ambiguo que todo el mundo puede decir del Quijote lo que quiera para tranquilizarse. Si a determinadas personas les tranquiliza ejercer determinado tipo de crítica literaria, pues naturalmente pueden hacerlo para sentirse más cómodas navegando en las aguas cervantinas, pero lo cierto es que Cervantes no es soluble en agua bendita, no en absoluto. Es un racionalista y un ateo. Pero el caso de Avellaneda ya es el caso de alguien que se toma muy en serio no jugar con Don Quijote, hasta tal punto de que le declara la guerra, con un libro que pretende echarle un pulso al Quijote. Y hay libros a los que no se les puede echar un pulso sin fracasar. Y naturalmente, aunque todos reconocemos que el Avellaneda es un Quijote muy, muy bien hecho, es una novela muy bien hecha, es una novela que podría ganar tranquilamente el premio Cervantes, ¿no? A su autor podría hacerle merecedor del premio Cervantes, que sin duda se lo habrían dado en el siglo XVIII si existiera ese premio, y tal vez hoy día también. Pero lo cierto es que en esa novela, que es a mi juicio la primera interpretación que la derecha hace, la derecha entre comillas, hace del Quijote, por ser una interpretación tremendamente contrarreformista, una interpretación muy casi teológica, diríamos, aunque probablemente no la hizo un cura, no lo construyó un cura, sino tal vez Ginés de Pasamonte, decimos tal vez porque no lo sabemos. El autor de la Avellaneda no fue a ningún notario a decir yo he escrito este libro, y además lo firma con un seudónimo. ¿Por qué lo firma con un seudónimo? ¿Por qué no firma Ginés de Pasamonte? ¿Por qué no firma Lope de Vega? ¿Por qué no firma su autor con su nombre y apellidos? Tampoco lo sabemos. Fueron varios los que lo hicieron, fue uno solo, no se sabe. No lo sabemos. Sin duda Cervantes sí lo sabía, con toda seguridad, pero no hizo caso de esa pseudonimia para delatarla. Lo cierto es que, para incluso responder con cierta amplitud contextual a la cuestión anterior, en el marco de la Avellaneda, porque ahí residen los principales personajes que, procedentes algunos de ellos del Quijote de Cervantes, no se toman ese juego en serio, porque han sido, en fin, se toman la ficción en serio. Es decir, la Avellaneda descubre rápidamente que en el Quijote de Cervantes hay mucha malicia escondida desde el punto de vista de esa interpretación contrarreformista, de esa historia de la literatura española que comienza pues, en el Cantar del Cid, prosigue con Gonzalo de Berceo, sortea al arcipreste de Ita, evita a la Celestina, encuentra en el conde Lucanor ciertos puntos de apoyo y después se desarrolla por la vía de Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, y que bueno, pues, evita encontrarse pues, con Guzmán de Alfarache y Mateo Alemán en esa picaresca, evita encontrarse con el Quijote y encuentra su apoyo en Galdós, en Leopoldo Alas,
etcétera, etcétera. Es una versión que luego, bueno, pues continuaría Pemán, por ejemplo. Es decir, hay en la literatura española hay mucha dialéctica en ese terreno. Y a Cervantes no lo encontraremos sentado al lado de Avellaneda, pero Avellaneda arremete contra él porque ese juego no se lo toma en serio. Es decir, no participa precisamente por eso, porque se lo toma en serio y considera que es afrentoso. Pero el Avellaneda es un libro tan potente que a veces ha resultado invisible. Ha resultado invisible. Porque a mí siempre me ha sorprendido que uno de los hispanistas ingleses que se ha ocupado mucho del Quijote, como ha sido Anthony Clowes, que fue personalmente hablando una persona magnífica, fraternal, muy afectuosa y muy valiosa, académicamente también fue una persona muy valiosa y muy meritoria, sin embargo tiene pasajes de crítica literaria donde invisibiliza completamente el Quijote de Avellaneda, haciendo unas afirmaciones que, bueno, pues he puesto sobre la mesa más de una ocasión, que sorprenden. Dice Anthony Clowes: ¿cómo se explica el florecimiento de novelas imitadoras del Quijote fuera de España antes que en la misma cuna del género? Bien, ¿y el Avellaneda? O sea, ¿cómo es posible que esta tendencia a considerar que en España no se han hecho cosas nos haga percibir como invisible el Avellaneda? Entonces él dice, bueno, las primeras novelas imitadoras del Quijote nacen fuera de España. La primera novela imitadora del Quijote es el Avellaneda y nace en frente de las narices de Cervantes. Entonces, claro, esto hay que... En fin, es que los cervantistas, los académicos a veces... Bueno, el mejor escritor tiene un borrón. No estamos aquí ahora reprochando a Anthony Clowes, es un escritor muy valioso, es un intérprete muy valioso y todo lo que queramos, pero... Esta especie de leyenda negra que siempre dice, parece que los españoles nunca han hecho nada, y los que no lo han hecho han sido los demás, en muchos aspectos. Es que nosotros tenemos a nuestros adversarios dentro, convivimos con ellos, comemos y cenamos y tomamos café con ellos y vinos con ellos permanentemente, porque nosotros llevamos a nuestro adversario con nosotros, de la mano, porque nunca hemos querido llevar el calvinismo hasta el final. Nosotros no hemos tenido una revolución francesa, nosotros no hemos tenido una revolución nazi, nosotros hemos tenido tragedias terribles y seguimos teniendo dramas y conflictos terribles, pero no hemos dado a nuestra historia un desenlace tan feroz como lo han hecho los anglosajones con la suya, y tampoco la hemos vestido de leyenda rosa. Pero, dice Anthony Clowes, parte de la explicación consiste sin duda en el hecho de que los equivalentes españoles de Román nunca alcanzaron el predominio ni el grado de preciosismo que tuvieron en España. Aquí se va por las ramas de otras explicaciones, pero si tienes el Quijote de Avellaneda delante de ti, que es la continuación, que antes incluso de la segunda parte del propio Cervantes no hubo tiempo y ya le sacaron la segunda parte apócrifa. De tal manera no la veía. Entonces habla de Fray Gerundio de Campazas, del padre José de Isla, de 1758, de la historia fabulosa de Don Pelayo en Fanzón de la Vega, Quijote la Cantabria, 1792, que son libros ridículos completamente. Esto ya no se menciona, no lo mencionan más que algunos profesores de universidad que tienen apuntes amarillos de cuando ellos estudiaron con sus abuelos, ¿no? O sea, eso son... Quiero decir que ven todo esto, pero no han visto el Quijote de Avellaneda como una obra que continúa el género. Esto es algo realmente sorprendente. ¿Qué ocurre con el Quijote de Avellaneda, con la autoría? Como decimos, no lo sabemos. Hay muchas hipótesis que tratan de investigar quién fue el autor de esta novela, si fue uno, si fueron varios. Una de las hipótesis más comunes, más frecuentes, que se pone sobre la mesa es que fue Lope de Vega, porque claro, en la actualidad parece que el adversario de Cervantes tiene que estar de alguna manera a su altura, y el adversario vital y profesional de Cervantes, históricamente reconocido, fue Lope de Vega. Entonces decimos, bueno, pues bien, ¿quién escribe la Avellaneda? Pues Lope de Vega, y como a Lope de Vega se le cita en el prólogo de la Avellaneda y en más momentos a lo largo de la obra de manera indirecta, pues un adversario a la altura de Cervantes es Avellaneda. Pero hay otras hipótesis también de reconocida importancia y relevantes.
Las argumentaciones a favor de Avellaneda están dadas por muchos autores, entre ellos por un autor que se llama Antonio Márquez, quien en su libro Literatura e Inquisición en España, pues plantea concomitancias y dialécticas importantes. Es decir, Antonio Márquez considera que, dado que Lope de Vega era familiar del Santo Oficio, es decir, delator a favor de la Inquisición, y que se le menciona como familiar del Santo Oficio en el prólogo de la Avellaneda, pues probablemente Lope de Vega, si no ha sido él el autor del libro, pues ha sido quien ha dado las ideas, quien ha coordinado la elaboración de las diferentes partes, quien ha podido redactar algunas de ellas, etcétera, etcétera, quien ha podido intervenir en algún momento en la redacción, en la composición, en el diseño, en el planteamiento, la fabulación o confabulación del libro. Como la Inquisición daba a leer a sus presos que tenían conocimientos de literatura, de lectura, de humanidades, dos libros importantes que eran La guía de pecadores del padre Granada y el Flos Santorum, Flor de los Santos, pues que son los mismos libros que se le da a leer a Don Quijote, ya en lugar de novelas de caballerías, lee libros sagrados, libros religiosos, hagiografías, pues se piensa que tal vez quienes estuvieran detrás de la autoría de la Avellaneda fueran inquisidores, fueran personas que trabajaban para la Inquisición, que fueran amigos de Lope de Vega, que fueran inquisidores, o gente de dentro, gente de la casa, gente de la Inquisición, del Santo Tribunal. También se ha llegado a decir por parte de Antonio Márquez, no Francisco Márquez, sino Antonio Márquez, no hay que confundir a Francisco Márquez con Antonio Márquez, que al ser el Avellaneda un libro publicado anónimamente con seudónimo, pues también saliera de la Inquisición, porque claro, la Inquisición, según Antonio Márquez, no permitía que los libros se publicaran con seudónimo sin saber quién estaba detrás de este seudónimo, y que si ese libro se permitió sin que la Inquisición censurara nada, ni tocara nada, ni interviniera para nada, pues de alguna manera contaba con la aprobación o la complicidad o la colaboración de la Inquisición. Son argumentos que proporciona Antonio Márquez y que en principio, pues sí, resultan coherentes, porque no hay una prueba definitiva sobre esto. La otra tesis es la otra entre varias, la de Martín de Riquer, que considera que el autor de la Avellaneda es Ginés de Pasamonte. Ginés de Pasamonte, que sería trasuntado, por así decirlo, trasunto de uno de los galeotes de... bueno, llamado Ginés de Pasamonte, el autor de la Avellaneda sería... no Ginés de Pasamonte, perdón, que sería el galeote Ginés de Pasamonte, sino el que menciona después Martín Jiménez en su desarrollo de las tesis de Riquer. Este otro Ginés habría compartido, sería un personaje histórico realmente, que habría compartido, llamado Ginés, que había compartido cautiverio con Cervantes en Argel. Y su nombre real sería Jerónimo de Pasamonte. Jerónimo de Pasamonte. Trasuntado, si se permite utilizar esta palabra, el trasunto de Jerónimo de Pasamonte sería en el Quijote el nombre de Ginés de Pasamonte. Claro, tampoco lo sabemos. Esto no se sabe. Porque Jerónimo de Pasamonte, trasuntado como Ginés de Parapilla o Ginesillo de Parapilla, habría sido mencionado, es mencionado en Cervantes, en el Quijote, en la primera parte, por Cervantes, como uno de los galeotes, como el más violento de todos los galeotes y el más, digamos, envilecido de todos ellos, y luego convertido en Maese Pedro, ya de forma mucho más edulcorada en la segunda parte. Claro, esta tesis es menos atractiva que la primera, porque, claro, reducir al autor del Quijote de Avellaneda a una especie de rufián o de persona violenta. Parece ser que Jerónimo de Pasamonte era un hombre muy grande, muy alto, muy corpulento, pues a lo mejor un individuo que casi podía medir 2 metros de alto, era casi como un monstruo, de unas dimensiones físicas muy fuertes, que habría conocido a Cervantes en el cautiverio argelino y que ya habría tenido muy mala relación personal con Cervantes desde entonces. Y Cervantes alude a él, pues, ofendiéndolo, de alguna manera, personalmente, a través de la literatura del Quijote,
y sintiéndose él, Jerónimo de Pasamonte, ofendido en el personaje, en ese trasunto literario que sería Ginés de Pasamonte, pues habría escrito ese libro, la Villaneda, para agredir a Cervantes, para molestar a Cervantes, para fastidiar a Cervantes. Claro, las hipótesis, insisto, no se saben, pero esta tesis que ha desarrollado Alfonso Martín Jiménez, además desarrollando, avanzando las tesis de Martín de Riquer, pueden resultar más convincentes que las que atribuyen a Lope de Vega la autoría de la Villaneda. Voy a citar aquí palabras de Martín Jiménez, de Alfonso Martín Jiménez, para no interpretar con otras palabras que no sean las originales la argumentación que me parece estimable, que me parece valiosa. Dice Martín Jiménez: tanto Lope de Vega como Pasamonte fueron atacados e imitados por Cervantes en la primera parte del Quijote, y ambos pudieron tener motivos para vengarse de él escribiendo el Quijote apócrifo. La primera parte del Quijote cervantino se publica en 1605, pero Lope de Vega ya la conocía en 1604, lo que indica que circuló manuscritos antes de su publicación. En una carta fechada el 14 de agosto de 1604, Lope afirma que no hay ningún poeta tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Que se llevaban mal, eso está claro. Pero claro, el llevarse mal, a veces, haciendo críticas a otras personas, te puede dejar en ridículo también. Porque, claro, no hay poeta tan malo como Cervantes. Bueno, hombre, este no ha vivido el siglo XX, ¿no? Ni tan necio que alabe a Don Quijote. Bien, estas son palabras de alguien a quien la escritura del Quijote le ha molestado, le ha ofendido. Y en el prólogo del Peregrino en su patria, de Lope, que se publica en 1604, Lope de Vega respondió a las críticas contra sus comedias que se habían realizado en un manuscrito de cuyo autor afirma además que le había imitado. Y está apelando naturalmente al pasaje del capítulo 48 de la primera parte del Quijote, en el que el cura de la aldea de Don Quijote, del lugar de Don Quijote, dialoga con el canónigo toledano acerca de las comedias que ahora se usan a partir de una conversación que empezó hablando, qué casualidad, de los libros de caballerías. Pero inmediatamente de los libros de caballerías se pasa a las comedias, punzando a Lope de Vega de principio a fin. Quiero decir que Cervantes también era maliciosillo frente a Lope de Vega. Lope alude claramente, dice Martín Jiménez, a las expresiones usadas por el cura cervantino en la primera parte del Quijote, lo que demuestra que esta obra, el Quijote, circuló en forma manuscrita antes de su publicación. Y si el cura cervantino lamentaba que las comedias de Lope, no se ajustaran al arte, es decir, a las normas tradicionales sobre las gramáticas incluidas en las artes poéticas, Lope defiende que sus comedias no siguen estas normas porque de lo contrario no agradarían a los españoles. Por lo tanto, Lope de Vega se defendió del ataque de Cervantes en el prólogo del Peregrino en su patria, justificando que sus comedias no siguieran el arte. Claro, por otra parte, sigo citando a Martín Jiménez, en el prólogo del Quijote apócrifo, Avellaneda dice sentirse autorizado a proseguir la obra de Cervantes, como hemos visto, porque este había realizado una copia de fieles relaciones que a su mano llegaron. La expresión que a su mano llegaron se refiere a los manuscritos que circulaban de mano en mano, por lo que Avellaneda se lamenta de que Cervantes haya copiado las fieles relaciones que figuran en un manuscrito. Es decir, que están haciendo uso de materiales ajenos antes de que se publiquen definitivamente. Entonces, tienen conocimiento de lo que unos y otros están escribiendo. Entonces, están lanzando pullas, están lanzando directas, indirectas, unos contra otros, acerca de que si tú no cumples las normas del teatro clásico, Cervantes no cumplió jamás ninguna norma. Ni las del teatro clásico, ni de las de la poética literaria en absoluto. Además, Cervantes construye una tragedia que, aparentando ser muy clásica, revienta completamente por inversión todas las normas del teatro clásico. Insisto, convierte en protagonistas del hecho trágico a los plebeyos, cuando las normas clásicas exigen convertir en protagonistas a los nobles, y prohibir el acceso a la tragedia a los personajes plebeyos, y Cervantes hace todo lo contrario. Entonces, ¿cómo viene Cervantes ahora diciendo es que Lope de Vega no cumple las normas? Pero si tú no cumples ninguna, pero ninguna, y es más, te has tomado la libertad de inventar un género teatral inédito como es el entremés, que no consta ninguna norma, y te has tomado la libertad de codificar un género nuevo como es la novela, que no consta ninguna norma. O sea, ahora tú vas de normativo frente a Lope de Vega,
Claro, Lope de Vega tuvo que legitimar las normas de un arte nuevo, de hacer comedias, en 1609, pues ¿por qué? Pues porque su teatro no tenía nada que ver con la forma del teatro antiguo, pero el contenido es el mismo que el del teatro antiguo. Lope de Vega está a la altura de Shakespeare en este punto. Es decir, Shakespeare y Lope de Vega hacen un teatro que no cumple las normas del teatro clásico, pero que cumple con el contenido del teatro clásico. Es decir, el significado es el mismo que el del teatro clásico, lo que cambia es el significante. Es decir, son geniales en la renovación de la recursividad de las formas, pero no son geniales en la reiteración de unos contenidos que siguen siendo los mismos que los del mundo antiguo. Cervantes, sin embargo, es genial en el doble sentido de introducir normas nuevas en la configuración de formas artísticas inéditas, insólitas, y también en materiales y motivos y temas completamente insólitos en el desenlace del tratamiento de hechos que ya no caben en el mundo antiguo, sino que exigen la modernidad para ser explicados, para ser entendidos. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Claro, sigo con la cita de Martín Jiménez. Sabemos que Cervantes, en la primera parte del Quijote, había imitado fragmentos de la Arcadia de Lope de Vega, imitado en un sentido paródico, y de la vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte, que fue una autobiografía que el propio Galeote dice que también está escribiendo y que no ha terminado porque todavía no ha terminado su vida. Claro, seguramente el verdadero Pasamonte, el Jerónimo de Pasamonte, apodado Ginés en la novela, cuando lee la intervención del Galeote se debió de sentir seguramente muy ofendido, porque dirá, este tío, Cervantes, se está riendo de mí, esto lo escribe para fastidiarme a mí, porque sabe que el único que lo puede entender soy yo y ha conocido aspectos de mi vida que aquí está reflejando, y este tío es un cabrón porque se está metiendo conmigo. Eso, Ginés de Pasamonte, el personaje, sirvió para hacérselo llegar a Jerónimo de Pasamonte, la persona histórica, ¿no? Y cabreado, por eso como recomendaba Maquiavelo, no es bueno cabrear a los enemigos, no es bueno tocar los cojones al prójimo, ¿no? Eso es algo que la gente a veces olvida, y eso no es bueno hacerlo, porque no hay bofetada que no se devuelva. Entonces, cuidado con esto, porque no hay bofetada que no se devuelva. Y a Cervantes se la dieron. Entonces, claro, si tú andas tocando los cojones, te los van a tocar. Entonces, eso va a pasar. Y a Cervantes se la dieron. Entonces, la Arcadia no era un manuscrito porque se había publicado como libro y su contenido era ficcional. Por eso es mucho más probable que Avellaneda se refiera a los hechos reales incluidos en el manuscrito de la autobiografía de Pasamonte, que son las relaciones. Episodios biográficos. Y Avellaneda denuncia después que Cervantes ha ofendido a dos personas. El autor de innumerables comedias y ministro del Santo Oficio no es otro que Lope de Vega, a quien en la portada de su Jerusalén Conquistada, 1609, figuraba como familiar del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? Ya llevaba la etiqueta, ostentada públicamente por el propio Lope. Por lo tanto, Avellaneda lamenta que Cervantes le haya ofendido a él y a Lope. Entonces, claro, si el autor del Quijote de Avellaneda lamenta que se haya ofendido a uno y a otro, quiere decir que él es el uno y el otro es Lope. Que, por tanto, el autor de la Avellaneda no es Lope. Es una interpretación posible. No sabemos exactamente. Si a mí hoy día me preguntaran qué creo más, si que detrás de la Avellaneda está Lope de Vega o está Ginés de Jerónimo de Pasamonte, el trasuntado en Ginés de Pasamonte, pues diría que probablemente fue Jerónimo de Pasamonte, ¿no? Fue Jerónimo. Pero claro, insisto, es una creencia, no se sabe. Creo que las argumentaciones de Martín Jiménez a partir de las de Martín de Riquer son argumentaciones muy razonables, como también creo que son razonables las de Antonio Márquez. Pero las de Antonio Márquez son más atractivas para buscar a Cervantes un enemigo a su altura, mientras que las de Martín Jiménez y Martín de Riquer son menos atractivas y son más realistas, son más materialistas, son menos ideales en ese punto. Y como lo material suele tener más probabilidades de realización y legitimidad que otra cosa, me inclino más por las tesis de Martín Jiménez en este punto. Pero por el momento no lo sabemos. Si algún día lo llegamos a saber, pues en
fin, no sé si descubrir eso pues resultará más o menos emocionante si es que se sigue hablando en el futuro pues de Cervantes y de la literatura y de todas estas cosas. Lo que sí es muy cierto es que el Quijote de Avellaneda, como decíamos en respuesta a la pregunta que se nos planteaba, se toma ese juego en serio. Eso para la Avellaneda no es un juego, sino que es una ofensa a muchas cosas, y entonces le da una respuesta que es dialécticamente contraria. Casi podríamos decir que la Avellaneda es la antítesis de la tesis cervantina, y que la segunda parte del Quijote verdadero de Cervantino es la síntesis, porque se come al Quijote de Avellaneda. Ahora, ¿qué hace el Quijote de Avellaneda para ofender al Quijote de Cervantes? Bueno, lo que hace básicamente es destruir los posibles idealismos que hay en el Quijote cervantino. El primero de ellos, Dulcinea, es decir, hay que acabar con Dulcinea. Y en esto coincide con Torrente Ballester. Lo que ocurre es que lo hace desde una perspectiva de interpretación crítica, es decir, el Avellaneda no es una crítica literaria al Quijote de Cervantes, sino que es una creación literaria contrapuesta al Quijote de Cervantes. Es lo que se llamaría una interpretación creativa, ¿no? Una literatura crítica, pero no ejercida desde la crítica literaria, sino desde la creación literaria. Entonces, el primer objetivo que hay que destruir es Dulcinea, y hay que presentar a un Don Quijote que repudia a su Dulcinea, que reemplaza los libros de caballerías por lecturas teológicas, eclesiásticas, y que es feliz leyendo la guía de pecadores del padre Granada o Flos Santorum, claro, vidas de santos. Don Quijote leyendo vidas de santos no es Don Quijote, o sea, no es Don Quijote, eso es otra cosa. Y Don Quijote repudiando a Dulcinea tampoco es Don Quijote, en primer lugar, porque no hay ninguna razón para repudiar a Dulcinea, que es la cosa más exquisita del mundo y la más deliciosa del mundo. Por lo tanto, no se puede repudiar a Dulcinea. Solo un falso Don Quijote puede hacer eso, eso está claro. Pero el de Avellaneda, que es un falso Don Quijote, dice: pues Dulcinea se me ha mostrado tan inhumana y cruel, y lo que es peor, desagradecida a mis servicios, sorda a mis ruegos, incrédula a mis palabras y finalmente contraria a mis deseos, quiero probar a imitación del caballero del Febo, que dejó a Claridana y otros muchos que buscaron nuevo amor, a ver si en otra hallo mejor fe y mayor correspondencia a mis fervorosos intentos. Y allá en otra, que se llama Bárbara, es decir, que tiene un nombre que designa la barbarie, que es una mujer monstruosa, fea, desagradable, es como una rufiana, es una de bajísima estofa, es decir, es una cosa asquerosa, como se va a ver. Y en el Quijote de Cervantes, el propio Don Quijote asume la defensa de su propia causa cuando, en un momento dado, hospedados en una venta, en un alojamiento, oyen como en la habitación de al lado un personaje que se llama Álvaro Tarfe decide proseguir la lectura de un libro de Don Quijote para ver cómo Don Quijote ha renunciado a Dulcinea, etcétera, etcétera. Y Don Quijote dice: eso es imposible, Don Quijote no puede renunciar nunca a Dulcinea, porque un caballero tiene palabra y no renuncia a los ideales de un amor cortés, etcétera, etcétera. Y responde: porque quitarle a un caballero andante su dama es quitarle los ojos con que mira y el sol con que se alumbra y el sustento con que se mantiene. Otras muchas veces lo he dicho y ahora lo vuelvo a decir, que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se cause. Es decir, que no es consustancial a Don Quijote Dulcinea. Y a partir de aquí entra en conexión ambos Quijotes, y el Quijote de Cervantes devora al Quijote de Avellaneda procesualmente y sistemáticamente. ¿Quién es esta Bárbara? ¿Quién es este reemplazo de Dulcinea en el Quijote de Avellaneda? Pues es la expresión de lo grotesco. Cuando Valle-Inclán construye su esperpento, pues naturalmente ya tiene sus antecedentes en muchas de las figuras que aparecen desde Maritornes en el Quijote de Cervantes y que aparecen en el Siglo de Oro, ¿no? Y esta Bárbara, que remite eso a un nombre, no es precisamente Santa Bárbara, sino que remite a la barbarie, se describe así. Esto es lo grotesco en crudo. Salió ella, Bárbara, a la puerta del mesón con la figura siguiente. Dos puntos. Claro, imagínense Dulcinea convertida en esto. Ni siquiera Dulcinea encantada, es decir, desposeída de su libertad, que básicamente es eso, el encantamiento, la supresión de la libertad en la Cueva de Montesinos, pierde
aunque sí pierde su belleza, como puede sucederle a Auristela en el Persiles, bajo los hechizos de Zabulón, ese malvado judío cuyo servicio se contrata precisamente para hacerle perder a Auristela la belleza a los ojos de Periandro, a pesar de todo, pues no pierde Don Quijote su amor a ella, ni ella su legitimidad. Descabellada esta bárbara, con la madeja medio castaña y medio cana, llena de liendres y algo corta por detrás, es un monstruo. La capa del huésped que dijimos traía atada por la cintura en lugar del faldellín era viejísima, llena de agujeros y sobre todo tan corta que descubría media pierna y vara y media de pies llenos de polvo, metidos en unas rotas alpargatas por cuyas puntas sacaban razonable pedazo de uñas sus dedos. Un monstruo impresionante. Y ya directamente, aquí ya perdida toda dignidad. Las tetas que descubría entre la sucia camisa y el faldellín dicho eran negras y arrugadas, pero tan largas y flacas que le colgaban dos palmos. Bueno, esto es una cosa asquerosa completamente, y además cómo se regodea en esta expresión de lo grotesco, de lo que ya más que lo grotesco es lo zafio, lo vil, lo infame. La cara, trasudada y no poco sucia del polvo del camino y tizne de la cocina, de dos salía, y hermoseaba tan bello rostro el apacible lunar de la cuchillada que se le atravesaba. En fin, estaba tal que solo podía guardar un galeote de 40 años de buena boya. Todo esto tiene alusiones y consecuencias. Galeote, buena boya, etc. Tiene mucha interpretación semántica por detrás, no nos vamos a detener en ello. Lo cierto es que la degradación física del personaje, que en el siglo de oro siempre va acompañada de una degradación moral, tiene la resonancia semántica de una degradación moral, se intensifica mucho, es decir, la prosopografía de Bárbara, este retrato físico, va acompañada de una etopeya, de una bajeza moral absoluta. Pues en esto se ha convertido la Dulcinea en el Quijote de Avellaneda. Es decir, que está hecho con saña, ¿no? Es decir, todo lo que haga Cervantes, todo lo que haga Don Quijote en el Quijote de Avellaneda, pues es un lodazal, absolutamente. Y regodearse en ello es el motivo principal del autor de este libro, que es una auténtica monstruosidad. No voy a detenerme más, podríamos leer muchos pasajes de lo grotesco, pero la lectura del Quijote de Avellaneda pues es una lectura enormemente enriquecedora para conocer, insisto, la interpretación contrarreformista del Quijote de Cervantes. Es decir, es que no necesitamos enemigos, pues ya los tenemos entre nosotros. O sea, ¿cómo sería la cosa que hasta nuestros enemigos históricos, ingleses, franceses y alemanes, reconocieran en el Quijote unos méritos impresionantes? Entonces siempre se dirá, bueno, es que los méritos de los españoles siempre los reconocen los extranjeros antes. Sí y no, sí y no. Porque también es cierto que la atención que la Avellaneda le presta al Quijote de Cervantes es precisamente el reconocimiento de la genialidad cervantina. Es que la envidia es la forma más siniestra de admiración. Claro, es que lo que hay en el Quijote de Avellaneda es un envidiable monumento a la genialidad de Cervantes, porque si no te importara el Quijote de Cervantes no le habrías prestado atención. Eso es lo fundamental. Es decir, de ahí que el refranero diga que no hay mayor desprecio que el de no hacer aprecio. Pero es que Avellaneda no puede vivir sin la sombra de Cervantes. Es que la sombra de Cervantes es alargadísima y gruesísima. Es un eclipse. Y Lope de Vega sí puede vivir de alguna manera sin envidiar a Cervantes, pero no en todos los contextos. O sea, a Lope de Vega Cervantes se le atragantó, y muy gruesamente, ¿eh? La verdad, muy gruesamente. Pero bueno, él triunfó en el teatro y no tenía nada que envidiar a nadie. Pero es que Cervantes fue mucho Cervantes. Fue mucho Cervantes. Ahora, la lectura de la Avellaneda es una lectura enormemente enriquecedora. Es un libro también muy, muy valioso, sobre todo para conocer la interpretación que un autor terriblemente contrarreformista, o sea, era muy derechón, o sea, Ginés de Jerónimo de Pasamonte, convertido en Ginés de Pasamonte en la novela, era un personaje de una ideología extremadamente contrarreformista, era un fanático de la religión. Y eso, claro, coincidía en una posición muy adecuada para enfrentarse a
Cervantes y a su manera de tratar a la religión y de concebir las ideas religiosas, insisto, muy adecuada para criticarlo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó en el siglo XVIII? Y esto siempre lo digo y con esto ya voy a terminar para ceder la palabra a otras preguntas que se puedan plantear. Siempre insisto en esto porque me parece muy importante. Los ilustrados llegaron a valorar más el Quijote de Avellaneda que el Quijote de Cervantes. La verdad es que el siglo XVIII, que fue un siglo intervenido por el pensamiento protestante, es un siglo de muchos retrocesos, aunque no se lo quiera ver así. No solo para España, fue un siglo de muchos retrocesos porque fue un siglo que rehabilita formas de vida muy bárbaras, iluminadas por una leyenda rosa propia del protestantismo. Pero fueron siglos de trata de esclavos, fueron siglos de depredación imperialista anglosajona que puso en marcha una maquinaria absolutamente poderosa para reemplazar al Imperio Español, que consiguió a lo largo del siglo XIX para diseñar un mundo que en estos momentos está llegando al final. Es decir, diseñar un orden geopolítico que, de la mano de Estados Unidos, en estos momentos está llegando al final de ese periodo de dominio de la anglosfera que comienza a comienzos, valga la paronomasia, del siglo XVIII, y que está concluyendo ya a finales del siglo XX y que probablemente no llegue a la mitad del siglo XXI, porque otro orden, un orden sinológico, el orden de la República Popular China, se impone sobre Occidente, sobre la democracia, sobre el cristianismo. Es decir, va a coincidir aquí, en las próximas décadas, va a coincidir el cierre de varios ciclos. El cierre del ciclo de la anglosfera, el cierre del ciclo del catolicismo, que ha sido, en cierto modo, una religión que se ha protestantizado con 500 años de retraso. El cierre también del protestantismo, porque China tiene sus propias organizaciones religiosas, sus propias creencias luminosas, religiosas en el sentido de la organización, digamos, del pensamiento luminoso, mitológico, teológico, es decir, de por seguir el esquema de las religiones, es decir, la relación del ser humano con lo luminoso, con lo metafísico. Es decir, que aquí los que lleguen vivos al año 2050 probablemente sean testigos de un sincretismo en el que finalizan varios ciclos. Se da la cita en torno a mediados del siglo XXI del cierre de varios ciclos, y entre ellos, insisto, está el ciclo político, el ciclo religioso y el ciclo anglosférico. Ahí han coincidido varios cierres, y veremos a ver qué es lo que ocurre, porque a partir de ahí habrá un nuevo periodo que durará, pues, lo que se vea, lo que surja de ahí, pero ya no será el nuestro. Nosotros ya no viviremos tanto tiempo, no sabemos si por suerte o por desgracia, para qué vivir tanto, ¿no? A veces, etc. Pero lo que sí es cierto es que en el siglo XVIII se abre un nuevo orden, y en este nuevo orden las élites españolas, que ya no son genuinamente españolas, sino que son afrancesadas, europeístas, consideran que La Avellaneda es mejor libro que el de Cervantes. Claro, ¿qué nivel? Y cito estas palabras, las he citado muchas veces, pero es importante recitarlas de nuevo. En el Diario de los Sabios del 31 de marzo de 1704, en el folio 207, se dice del Quijote de Avellaneda que puede decirse que la crítica que estos dos autores hacen, Cervantes y Avellaneda, uno contra otro, no carece de fundamento. El Sancho de Avellaneda es más natural. Sea lo que fuere, me parece que Avellaneda no salió mal de su empresa. Sostuvo el carácter de Don Quijote, no le perdió de vista. Hizo de él un caballero andante que es siempre grave y que usa siempre de palabras magníficas, pomposas y floridas. Bueno, nada que ver con la realidad, pero bueno. Es preciso confesar que su Sancho es excelente y más natural y original que el Sancho de Cervantes. O sea, Avellaneda es mejor que Cervantes en la creación de personajes. Que aquel es un rústico labriego, el de Cervantes, el Sancho de Cervantes, que tiene el mismo entendimiento que este. Pero el de Avellaneda es más simple y dice
A de donde diere, mil cosas que por la destreza del autor no desmienten su simplicidad, aunque las más de las veces encierran en sí pensamientos finos y picantes. El carácter del Sancho de Cervantes no es uniforme, que es lo peor que se puede decir de algo por parte de un ilustrado. En tanto se le escapan algunas simples ingenuidades, y en tanto tiene discursos malignos, en los que se ve bien que siente y conoce toda la malicia de ellos y que son algunas veces muy elevados y estudiados para un labriego y muy juiciosos para un criado que cree las locas visiones de su señor. En fin, me parece que se puede decir que hay una diferencia sensible entre los dos Sanchos. El de Cervantes quiere de ordinario parecer bufón y gracioso y chocarrero, y no lo es de ningún modelo, de ningún modo. Y el de Avellaneda lo es casi siempre sin quererlo ser. Es decir, que vienen a decir que el Quijote de Avellaneda está mucho más logrado que el de Cervantes. El de Cervantes es una novela que con el paso del tiempo, dicen ellos, 1704, casi un siglo ya después, pues no da la talla. Es una novela que es propia de una época equivocada, de una época errática, de una época que no ha valido la pena. Es decir, por poco el siglo de oro se disuelve en el siglo XVIII. Ya vemos lo que han hecho los ilustrados. Meter a España en una derrota errática, en una derrota en un rumbo errático, a España y a Hispanoamérica. Que viajan juntas. España y Hispanoamérica viajan juntas en la historia, aunque no se hablen. Son como dos figuras. Las élites de España y de Hispanoamérica han hecho que España y Hispanoamérica viajen juntas en el mismo vagón, aunque sin mirarse, aunque sin hablarse. O sea, entonces los españoles aprenden inglés para hablar con inglés con los holandeses, con los alemanes, porque creen que de esa manera valen más siendo europeos que mirando a lo que fue su historia anterior. Y esto empezó con los ilustrados y todavía se sigue manteniendo. De hecho, hay gente que manda a sus hijos a estudiar al extranjero, como si en el extranjero, o sea, profesores españoles, funcionarios del Estado, que mandan a sus hijos a estudiar al extranjero, ¿no? Porque confían más en sus colegas extranjeros que en sus colegas de trabajo. Esto ocurre. Bien. Otros, sin embargo, confiamos que la educación debe ser abierta, gratuita y pública. Y la ejecutamos, la hacemos. No mandamos a nuestros hijos a estudiar al extranjero. Ni mucho menos, pero ni muchísimo menos. ¿Cómo puede gobernar un Estado a alguien que ha estudiado en el extranjero? Pregunto. No lo sé. Supongo que muy bien. Supongo. Yo no lo sé. No lo sé. Otro ilustrado, Montiano y Luyando, muy conocido él, dice lo siguiente del Quijote. He reconocido la segunda parte de Don Quijote, compuesta por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, y confieso me sirvió de sumo gusto la ocasión de leer lo que muchos años deseaba, porque en medio de que en el Don Quijote de Cervantes había visto sus desprecios, como no había hallado en ellos la solidez necesaria para persuadirme los justificados, anhelaba encontrar el original donde yo mismo pudiera convencerme. Es decir, como veo que Cervantes se mete con Avellaneda y no encuentro razón para que Cervantes se comporte de esa manera tan impertinente, pues quiero ver si tiene o no razón Cervantes. No me sucedió así, es decir, no me convenció Cervantes, ni creo que ningún hombre juicioso sentenciará a favor de lo que Cervantes alega. Si forma el cotejo con las dos segundas partes, porque las aventuras de este Don Quijote son muy naturales, las de Avellaneda. Esto lo escribe ya en 1732, es decir, que el juicio anterior, en lugar de alterarse, se confirma, se ratifica. Y que guardan rigurosa regla de alta verosimilitud. Su carácter es el mismo que se nos propone desde su primer salida, tal vez extremado y por eso más parecido, y en cuanto a Sancho, ¿quién negará que está en el de Avellaneda más propiamente imitada la rusticidad graciosa de un aldeano? Pero fijémonos en esto. Los ilustrados consideran que es más valioso el Quijote de Avellaneda que el Quijote de Cervantes. Los ilustrados son más, entre comillas, de izquierdas que de derechas, y sin embargo consideran que es más valiosa una obra de, entre comillas, extrema derecha, como es el Quijote de Avellaneda, que una obra bastante de izquierdas, entre comillas, como es el Quijote de Cervantes. O sea, ¿cómo se come esto? ¿Cómo es posible que los ilustrados, que se oponen a los valores ideológicos del siglo de oro, estén elogiando una obra que encarna hasta la médula todos los prejuicios que haya podido haber en el siglo de oro de manera extrema, como es el Quijote de Avellaneda, frente a una obra como la de Cervantes, que trata de superar precisamente todas las limitaciones que podrían haber estado presentes
en el siglo de oro. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿qué tienen los ilustrados en la cabeza? ¿Qué tienen la élite ilustrada en la cabeza? Porque no es decir que rechazan el siglo de oro en favor de Moratín, no, es que rechazan lo más rancio del siglo de oro, que es el Quijote de Avellaneda, frente a lo más vanguardista del siglo de oro, que es el Quijote de Cervantes. Ellos que van de vanguardistas, ellos que suprimen los autos sacramentales, bendicen la obra que es más sacramenticia que los autos sacramentales, frente a la obra que es más liberal de todas. Entonces, ¿pero qué tienen en la cabeza los ilustrados? Pájaros, pájaros muertos. Además, si se permite esta imagen surrealista. Claro, esta es la interpretación de los que no participan en el juego de Don Quijote. Esta es la interpretación de los que no comprenden lo que es la literatura. Esta es la interpretación de los que no comprenden lo que es la ficción. Esta es la interpretación de los teólogos, que en este caso eran los intelectuales del siglo XVIII. En fin, es lo que hay. Es la interpretación de las élites españolas, de aquellos que probablemente de existir en el siglo de oro el premio Cervantes se lo habían dado a Avellaneda, indudablemente. Bien, ¿alguna pregunta que quieran poner sobre la mesa? Quería saber su opinión sobre si es que tiene futuro el Quijote en el nuevo orden mundial, qué lugar ocuparía, cómo se trataría, cómo lo ve usted. Claro, eso no lo sabemos hasta que... Claro, eso no lo sabemos, es un futurible. Claro, el futuro más que por venir está por hacer, ¿no? Como diría Gustavo Bueno, son operaciones, hasta que no se ejecuten no se sabe cómo son. Ahora, por hacer hipótesis, por hacer quinielas, pues sí, podríamos hacer una interpretación posible. ¿Cómo vemos la posible interpretación del Quijote, pongamos, en el año 2050, ¿no? ¿Se explicará el Quijote en el año 2050 en alguna parte? No sabemos. Pero todo va a depender de la ideología que impere en el nuevo orden político. Si en el año 2050 o en el año, pues no lo sé, 2100, el orden mundial está en manos de un país que, tal vez como la República Popular China, tiene sobre la literatura unas ideas que yo en este momento desconozco. No sé cuáles son las ideas que la República Popular China tiene sobre la literatura. No lo sé. Y sería interesante saberlo. Sería interesante saberlo porque la literatura es una realidad que no puede ignorarse. Platón no la pudo ignorar y reconoció que además no se podía destruir. Por eso optó por desterrarla. No sabemos si la República Popular China desterrará la literatura. No se sabe. Esto no se sabe. No sabemos si un país, digo la República Popular China porque es el único país que tiene fuerza suficiente para seguir sosteniendo el orden mundial. Estados Unidos ya no la tiene, la anglosfera está completamente agotada. Está completamente agotada. Y el relevo es este. Entonces, no lo sabemos. No sabemos tampoco la recepción que la literatura española puede tener en el régimen político de la República Popular China. Esto es algo que dependerá sobre todo de los intérpretes de la literatura española. No ha faltado alguien que ha dicho alguna vez que yo me dedico a interpretar la literatura española para la República Popular China. Bueno, no sé si eso es un honor o no lo es, pero bueno, no lo sé. No deja de ser sorprendente, ¿no? No deja de ser sorprendente. Hay hispanistas chinos, naturalmente, que por supuesto han estudiado y trabajado y leído el Quijote, y no hay que olvidar que la literatura española tiene un extraordinario poder de seducción. Por lo tanto, ¿cuál es la combinación entre la República Popular China del futuro inminente, ya casi presente, y la literatura española? Es algo que no sabemos. Es algo que no sabemos. Si sabemos que hay hispanistas chinos que estudian la literatura española y que estudian el Quijote. Si sabemos que China tiene un interés enorme por el español y que en China el español es una lengua que se está estudiando como una cuestión de Estado. No sé si para interpretar el Quijote o para otros menesteres. Eso ya no es asunto mío. Asunto mío sí es hacer comprensible el Quijote a quien quiera interpretarlo y disponga de un interés y de unas pautas para hacerlo. Si los
chinos lo quieren hacer, estaremos encantados de que en sus universidades interprete el Quijote. Ahora, ¿en qué términos lo van a hacer ellos? Es cosa de ellos. Eso ya es cosa de ellos. Pero yo creo que la interpretación que del futuro se haga del Quijote va a estar muy determinada por la idea de literatura que tenga la República Popular China y el interés que la República Popular China tenga por la interpretación de esta novela. Sí es cierto que no ha habido nunca una sociedad humana organizada políticamente que no haya dedicado un espacio absolutamente fundamental a la literatura. Sí conocemos la idea de literatura que tiene la anglosfera, ya la he mencionado en la primera intervención. La literatura, pues, como un relato de consumo, como un libro de autoayuda, como una terapia de grupo. Esa es la idea de literatura que tiene la anglosfera actualmente. Es una terapia de grupo, es un libro de autoayuda, es un Harry Potter, es una cosa de esta naturaleza, ¿no? La literatura como un discurso que apela a lo emocional, a lo sensible, pero que no es objeto de lo inteligible y aún menos es objeto de interpretación científica. Es decir, negar a la literatura la posibilidad de un estudio científico, eso es muy propio del pensamiento anglosférico. Eso es típico del mundo anglosajón. La literatura no se puede estudiar científicamente. O sea, esto es un imperativo del mundo anglosajón. Es totalmente antihispánico esto. Porque el hispanismo siempre fue partidario, desde Aristóteles, de plantear un estudio conceptual y científico, a través de conceptos científicos, de lo que es el material literario. Y esto lo hizo Aristóteles con la poética. Pero del mundo anglosajón es muy propio negar esto. Y no en vano. Porque negar la posibilidad de estudiar científicamente una de las grandes bazas que ha puesto sobre la mesa la tradición hispánica es quitar de un plumazo todos los méritos de Cervantes y todo lo que acompaña a esto. Y eso es muy importante para el mundo anglosajón, es decir, no estamos hablando de una batalla cualquiera. Estamos diciendo que los españoles son negados para la ciencia. Son negados para la ciencia, no se puede estudiar científicamente nada que ellos hagan porque ellos no hacen ciencia, ellos no saben lo que es la ciencia. La ciencia es cosa nuestra, dicen los anglosajones. Y ellos han hecho cosas, han hecho cultura, han hecho pintura, han hecho literatura, pero eso no es relevante científicamente. Entonces, mucho cuidado con alegremente decir que la literatura no se puede estudiar científicamente porque estamos jugando a ser ingleses, estamos jugando a la anglosfera. No sé lo que la República Popular China hará con estos temas, no lo sé, porque eso está por construir y está por ver, y todavía no hemos llegado a tener ese encuentro histórico entre la literatura española, la literatura en español, la literatura hispanoamericana y la República Popular China. Eso es algo que se irá viendo a lo largo del siglo XXI y que resultará determinante, pero que desde luego en esa interacción, en esa relación, el Quijote va a desempeñar un papel absolutamente fundamental, es importante. Y que hay que contribuir a que esa interpretación del Quijote ante el hispanismo chino, ante el hispanismo asiático, tenga una voz en español. En eso sí estamos, en eso sí estamos. Pero cuando esto se sepa, yo ya estaré más muerto que el topo. Y de sobra. Esa es mi interpretación. No lo sabemos, pero hay que luchar por ella, evidentemente. ¿Más cuestiones que quieran plantearse? Bueno, pues si no, damos por terminada la sesión de hoy y mañana, si los dioses nos lo remedian, volvemos. Bueno.